Bienvenidos, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos míos? Hoy... Joder, es que he tardado un... Espérate, es que hoy está nevando, chavales. Hoy está nevando como vamos. Como en la cara de Copérnico los fines de semana. Facebook me dio gratis estas estrellas. ¡Oh, sí! Que nieva, ¿eh? Nieva, nieva mucho, entonces. Aprovecho para decirte que estás buenísimo. Pues muchas gracias, Felipe, amigo. Muchas gracias, Felipe. Mira... así que nada, si os dan estrellas gratis, pues y me las queréis dar o las queréis mantener ahí para toda vuestra vida, oye, a mí, yo, lo que queráis, amigos, lo que queráis, lo que vosotros queráis. Bienvenidos, ¿qué tal? Ayer no estuvimos haciendo directo porque estuvimos grabando el tema de Minecraft y estuvimos ahí con mods y con movidas y tal, y la verdad que estuve a esto de no hacer la serie porque dije, wow, madre mía, pensaba que era más sencillo todo esto, pero no. O sea, tiene su qué también, ¿eh? Preparar todo esto, la verdad. No lo sabía, pero madre mía. Bueno, yo que me está algo. Sí. Espero que sí. Hombre, por supuesto, compañero. Pues nada, estábamos preparando la serie de Minecraft. Estábamos preparando la serie de Minecraft ayer, que hoy habrá salido el primer episodio a... A ver, ¿a qué hora le habrá subido el código Alejandro? A ver. Nexus World. Nexus World. No lo ha subido. ¿Y no lo ha subido el pedazo de...? Deberá estar ahí en eso, ¿eh?
No, pero ya que no lo suba ya, le voy a decir que lo suba mañana, porque... Espérate, si se le pasa súper pronto. A ver, súbelo mañana ya. Pues nada, mañana estará el primer episodio de la serie de Minecraft. Pensaba que estaba hoy, pero no. Mañana, amigos, mañana. Es que me ha dicho, ¿qué título le pongo? Tal, no sé qué. Y yo, pues no sé, este, tal, pum. Y pensaba que lo había subido ya, pero... Pero parece ser que no. Así que, amigos, que la serie no esté hoy es culpa de Código Alex. Nah, es broma, chavales. Que vale. Tiene mucho trabajo últimamente Código Alex, pobrecico, con todo lo del tema del... Con todo lo del tema del ARK y todo esto, que estamos ahí... Uf, amigos, uf. Es que ya estamos, ya tenemos prácticamente todo hecho ya. Prácticamente está todo hecho ya de lo de la serie de ARK. Prácticamente, ¿eh? Prácticamente está ya hecho, amigos. Prácticamente. Así que... no sabemos cuándo lo vamos a subir, pero vamos a... Cuando vamos a empezar la serie, pero... Queremos fijar una fecha ya. Rollo dentro de... Una semana o así... O dentro de dos semanas... O sea, quiero decir la fecha que va a salir de la serie... En una semana o así, para que ya la gente vaya tal. Pero no sabemos muy bien el día que vamos a sacarlo todavía, ¿vale? Pero ya está prácticamente todo hecho, ¿vale? Bueno, ya estamos con los chavalotes. Estamos con nuestro amigo Rosito, que está muteado, el desgraciado, no sé por qué, pero bueno. Y hoy, compañeros... Ruperto, ¿cómo va el tema de los mods? Bien, y estamos agregando un par más así guapos. Ay, de los mods, digo, de los fanarts y todo. Ah. Bien, ¡me he equivocado! Sí, hay cosas chulas hoy, ¿eh? Hay cosas chulas hoy. Sí, pues sí. Vamos a verlo, sin más dilación, amigos, sin más dilación. ¿Y por qué estás tan guapo? Son tus ojos que me miran de forma lasciva y me hacen estar tan guapo. Gracias, compañero. Vale, ahí está, fanarts. Uy, espérate, que esto está muy cuadrado, tío. Voy a hacerlo un poquito más así. Ahí estamos, compañero. Un poquito menos. Ahí está. Vale, amigos. Buah, en serio os digo que tengo... Buah, espérate. Laxus. Dime. Feelings de la serie de Minecraft que hemos grabado hoy. Es que, ¿para qué me pregunta? Tú sabes, bro. O sea, ya, jamás, pero quiero que se lo digas a la gente, joder. O sea, tenía tiempito que no jugaba algo que me motivara tanto. O sea, hoy fueron las... Lo voy a dejar ahí. Las... Ahí lo dejo. O sea, el Almeja es malísimo, ya os aviso, ¿eh? O sea, el Almeja no ha jugado en su vida, ¿vale? No ha jugado en su vida al Minecraft, ¿vale? Os aviso, porque el Almeja es ultra malo. O sea, no ha jugado en la vida. O sea, vas a ver que coge una semilla y, por ejemplo, y te dice ¿por qué no me puedo comer esto? ¿Por qué no me puedo comer esa semilla? ¿Por qué no puedo, tío? Y entonces se cabrea con sí mismo, se mete en un bucle en sí mismo. ¡Ay, que tío, que esa semilla! Así. Esa es la serie, literal. Después está Ruperto, que va ahí a su bola. El Kenflow, que está todo el día picando, buscando oro. Luego los suscriptores haciendo el imbécil por ahí también, que se han hecho una base al lado de la nuestra. Y estamos ahí haciéndonos nuestro propio poblado. ¡Buah! No, la verdad que muy buenos feelings. Hemos metido el mod de los chocobos, que está súper guay. Muchas gracias, Juana, por esas 3.000 estrellitas, amigo. Muchísimas gracias, bro. Pedazo de donación. Me alegro que te mole tanto el directo y que apoyes ahí a tope. Un besado muy fuerte y disfruta muchísimo del directo, compañero. 3.000 estrellazas, de verdad. Muchas gracias, Juan. Decírselo en el chat. Juanaco. Siempre va viniendo Juanaco, va donando ahí el tío, así. Pim, pam, pum. Pues nada, estoy súper hypeado con la serie, la verdad. Que hemos grabado dos capítulos hoy y ¡bah! Nada, en serio, qué risa. Han sido las risas, te lo juro. Nos hemos hecho ahí unas... Bueno, no voy a decir lo que hemos hecho, pero hasta los... Te voy a matar. Es que la Almeja, te lo juro, tío, que es... Es un inútil, tío, es un cero a la izquierda la Almeja, jugando a Minecraft, tío. Encima, el tío va más perdido que nada, no pregunta nada. Es que lo mejor de todo es que no pregunta nada. Él va haciendo cosas, sus movidas, y luego te dice, mira lo que tengo, tío, mira, pa, y luego dice, bueno, esto es una mierda, ¿sabes? O sea... Así. Mira, amigo, cuando ha encontrado metal. Uf, madre mía, amigo. Ha encontrado metal, parecía que hubiese encontrado América, te lo juro, impresionante, tío. Amigo, mira lo que he encontrado, tío. Se ha vuelto loco, tío. O sea, metal, que es como el material más básico, ¿sabes? Que hay prácticamente. Vamos por el episodio 2. Nadie tiene armaduras y el Almeja va full armadura de metal, ¿sabes?
Pelín, tío. Nexu, ya le pusiste la miel en los labios. Déjaselo ahí, ya. Ya está, no voy a decir nada más. No voy a decir nada más porque te lo juro, de verdad, que me está molando mucho el rollo de la serie y todo esto. La serie se sube mañana, ¿vale? Será el primer episodio mañana, día 29 mañana, ¿vale? Lo subiremos sobre las 8 así, hora española. Bueno, no, las 8 no, ¿qué cojones? Las 7, hora española, ¿vale? Más o menos. Y bueno, hay mucha gente. Quien quiera, no voy a decir quién está, pero quien quiera verla, mañana es ahora, la verdad que. Que son muchas risas, la verdad, son muchas risas. Igual algún día grabamos algún episodio así. Almeja y Minecraft nos van juntos. Sí, van. Hazme caso que sí. Ya lo veréis. Mañana sale la serie y. Bueno, sale el primer episodio. Y la verdad es que están todas risas. O sea, bueno, no voy a dar ningún detalle más, pero ya está, simplemente. Y mañana veréis quién está y todo eso. Nada, ¿alguien quiere añadir algo más? Está épica. Está muy. Muy Copérnico. Cuando se puede apoyando al jefe. Ah, muchas gracias, Juanaco. Pedazo 6.000, pedazo de estrella, bro. ¿Qué te pasa, tío? ¡A la verga, tú! Juanaco, muchísimas gracias, de verdad. Pedazo de donación, tío. Me cago en la leche. ¿Qué te pasa hoy, Juanaco? Muchas gracias, tío, por el pedazo, la pedazo de apoyo, el pedazo de donación y gracias por pasarte por el directo y nada, no sé qué más decirte, tío. Soy tu perra, si quieres soy tu perra, bro. Ya lo sabes, amigo. Muchas gracias, Juanaco, amigo, por tremenda donación, tío, de verdad, se agradece muchísimo, tío. Nada, darle gracias a Juanaco porque hoy podremos comer calientes hoy. Ay, gracias, Juanaco. Que, por cierto, hoy aquí en Andorra, hablando de comer caliente, hoy aquí en Andorra... Está nevando de la hostia, pero de la hostia. Y he ido a por comida esta tarde. Bueno, esta tarde, hace un rato. Y guau, chaval. Es que no he puesto los neumáticos de invierno todavía. Y me va el coche de lado a lado de la carretera prácticamente. O sea, voy. Una curvita a 5 por hora ya. El coche. O sea, impresionante, bro. No sé cómo voy a hacer para subir donde está Laxus. Después, cuando acabe el directo, no sé cómo voy a hacer para subir a la casa de Laxus. Bueno, a casa de Laxus. Donde está Laxus ahora. Porque tengo que subir a la montaña y. A la casa de Laxus, dice el imbécil. Sobrevivirá Laxus. Tengo miedo. Hombre, Kevin, no. Tengo miedo más de que yo sobreviva. Vale, me vale verga. Pero que este intente venirse para acá con esas llantas. Y yo salí ahorita a ver la calle. Y la calle tiene como 2 pulgadas de pur nieve. No sé. Nada, que llego. Sí, he ido. Esto en situaciones peores. Si no, nada, pues coges la Raptor y me vienes a buscar, que están las llaves ahí. Sin licencia y sin nada, ¿no? No, Almeja preparándose para retar al Rich. No, que va, hombre, no. Nada. No a ese nivel, ni mucho menos, pero es que es un nivel que. Es un nivel en el cual hace cosas, pues como que, no sé. Ya lo veréis. Es que hace cosas muy, muy graciosas, porque son cosas como que de una persona que no ha jugado nunca a Minecraft, ¿no? Entonces, claro, él ha mirado algún tutorial o alguna cosa y de eso hace cosas que se piensa que lo puede extrapolar a todo y hace unas cosas que son bastante graciosas, la verdad. Ya lo veréis porque está muy grande. Esto sí. Ya veréis. Ya veréis. Y esto sí que es de verdad, ya veréis ya. Se os ha pegado lo del ya veréis, ¿eh? Bueno, va, vamos a ver un poquito los fanarts, vamos a ver qué tienen por aquí. ¡Ay, mira, hay más skins, el jefecito! ¡Ah, ya veréis la skin que hemos escogido todos! Porque hemos escogido una skin, menos yo. Todos los demás han escogido una skin especial, que mañana veréis en el primer episodio, que la verdad, todas las skins, y es decir, todas, están súper, 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 súper buenas. De verdad te lo digo, ¿eh? Están súper buenas. Incluso las skins de los suscriptores y todo. Los pongo en la mesa y me voy en silencio. Joder, Steven, bro, ¿qué pasa, tío, amigo? Madre mía, 9.000 pedazos de estrellas, bro. ¿Pero qué os pasa, amigos? ¿Qué os pasa hoy, compañeros? Espero que sea por la inauguración de la nueva serie de Minecraft. La verdad, pensaba que iba a ser más cutre, pero va. Me está gustando un montón. Muchísimas gracias, de verdad, Steven, bro. Por las pedazos de 9.000 estrellacas que acabas de donar. Me cago en la leche, me quito el sombrero. Aquí en México también nos cayó la nevada, al menos al norte. Ah, bueno, sí, es verdad. Pues no sé, bro. Yo aquí es que sí neva cada año, en verdad. O sea, Steven, disfruto muchísimo del directo, tío. De verdad, muchísimas gracias por esas pedazos de 9.000 estrellas. Sinceramente, yo ya es que no sé qué decir cuando me donan semejantes cantidades de estrellas, que son tan bestias, porque mira, otra vez, madre mía, Juanaco, amigo. Sí, compañero, hoy siento generoso. Un abrazo a todos los arqueanos.
Arenanos, ha puesto arenanos. En vez de arqueanos, arenanos. Ahí ese corrector, amigo. Un abrazo para ti también. Muchísimas gracias, Juanaco, amigo, de verdad. Enorme, tío, gracias, enorme. Juanaco y Steven, de verdad. Disfrutar un montonazo del directo, en serio, tío. Que lo pases súper bien, tío. Dejar al niño en paz con su metalito. No es lo peor. No, si eso no es lo peor. Eso no es lo peor que ha hecho. Callar ya, os te lo juro, os dejo sin casa mañana, ¿eh? Es como en el GTA, pero en el Minecraft. Sí, sí. Literal. Pero se cabrea todavía mucho más, o sea, literal. Es el GTA, pero en Minecraft, pero se cabrea mil veces más, te lo juro, ¿eh? Venga, vamos ahí. El Lazo se está recordando y no puede parar de reír, tío. ¿Has visto? Sí, lo he visto, Martín. Vale, Laxusito corregido. Ah, mira, te han hecho otra skin aquí, ¿eh, Laxus? No estamos viendo. Y comparto. Ah, es verdad, no está. Claro, si no comparto, pues obviamente no puedo. Eso. No podéis ver si no comparto. Es que además tengo que preparar algunos capítulos. Uy, no, esto no es. Es esto. Algunos capítulos porque este viernes que viene me tengo que ir. Pero volveré al día siguiente, solo habrá un día que no haya directo. Igual se alarga dos, pero porque tengo que irme de viaje. Pero en principio, la semana que viene, del día 2 al 3, creo, el 3 puede que sí que haya directo si llego pronto. Pero el 2 no habrá seguro, 100% seguro que no habrá directo el día 2, ¿vale? Tranquilo, déjame la clave y llego directo por ti. ¿Pongo el acto en directo o qué? Hay un nuevo líder en la Kenflow Tribe. Yo he matado a Kenflow, soy ahora el líder de la Kenflow Tribe, amigos. Almejas intentó fumar un creeper. Bueno, es que no voy a dar más spoilers, pero es que pasan cosas muy heavy, muy buenas. Qué bueno el dibujo, me gusta, tío. Está muy guapo, Eva, A mí también me gusta. Buenardo el dibujito ahí. ¿A ti te gusta Kenflow también el dibujo? Ah, espero que sí, lo que pasa es que sigo siendo el líder yo. ¿Sigues siendo el líder? Pues si tienes la cabeza cortada, estoy aquí Almeja siendo el líder se yo. Va a esnifar el polvo de hueso para estar preparado. Almeja se va a esnifar el polvo de hueso, no. Ha hecho cosas muy feas. ¿Qué cojones es? El sabio Noel está haciendo skins de Minecraft para nosotros, no me lo puedo creer, Ruperto. Póntela, por favor, aunque sea solo un día, tío. Por favor, aunque sea solo un día, póntela, por favor, te lo pido, tío. Vale. Los cuatro dedos y las risas que me han dado no son pocas. Muchas gracias, Steven, brother. ¿Qué tiene la cartera? Steven, muchísimas gracias, de verdad. Eres un grande, tío, en serio. Me alegro un montonazo que te lo pases bien, tío, y que te rías con nosotros porque es lo que buscamos, amigo. Muchas gracias y un besado muy fuerte, tío. Me hace gracia porque esta es la skin que ha hecho Sabio Noel para Ruperto. Así que, Ruperto, un día te tienes que poner 100%. O sea, un artista como Sabio Noel ha hecho una skin para ti. Te tienes que poner 100%. Déjame, por favor. Gracias, Sabio Noel, un maestro del arte, por haberme hecho semejante skin. ¡Qué buena esta skin, bro! Está buenísima esa. ¡Bro, qué guapa, tío! Buah, pues estoy por ponérmela, me encanta, te lo juro, Me parece epicarda esta skin, ¿Os mola, chat? ¿Os mola esta skin o qué? Se nota que es el final del mes y vamos cobrando, jaja. Un saludo y suerte a la serie nueva. Gracias, Tony, amigo, por esa quinta estrellita, brother. Me encanta, De verdad te juro que me gusta mucho. Igual me la cambio por la que tengo ahora, te lo digo en serio, Guárdamela, porfa, esta. Jefe. ¿Qué? ¿Qué fue ese chiste de que dijeron el chaval ese de que fin de mes iban cobrando? ¿Cómo así? ¿Cobran los fines de mes? Sí, aquí los fines de mes se cobran. ¿Por? Ah, no, ¿y nosotros también? Je. Ah. ¿Por? Qué imbécil. ¿Qué? No, tú no, Laxus, tú cobras cada día 15. Lo arreglamos. Tú cobras cada día 15. Y antes de que sea día 15 te diré, no, cobras cada día 30. Y así sucesivamente. Ah, ahora entiendo. No, te lo juro que estoy por decírselo, que vaya a buscarme, porque es que yo con el coche que llevo ahora, no sé si me vaya a poder subir, la verdad. Bueno, a ver. Todavía me faltan skins por hacer, pero están todos los 15 de momento. Ah, esta es la de Laxo, mira, buenarda, Es que es la foto mítica, tío. Me haría ver un día que pongas los arqueanos, hagan lo de... por lo menos la intro. Me haría ver un día que pongas... ¿Cómo? Me haría ver un día que pongas los arqueanos, hagan... Que pongas los arqueanos, hagan por lo menos la intro. ¿Cómo? Que pongan los arqueanos, hagan por lo menos... No he entendido la... Molaría que un día pongas a uno de los arqueanos a hacer la intro. ¡Ah! Uno de los arqueanos. Vale. Supongo. Vale.
Hostia, se me han mojado hasta las llaves del coche, tú, se me han mojado. Porque se me ha caído aquí justo antes de empezar. Agua, tío, y tengo todo esto chorreando de agua, tú. ¡Oh, antojas! Esta está chula, bueno, esta está chula también, pero me gusta más la otra, la verdad, la otra me parece guapísima. ¡Hola, la de Kenfro está guapa también, eh! ¡Hola, sí, Este no es el niño de Goku, el Tao Pai Pai, ¿cómo es? No, Tao Pai Pai no se llama, no sé cómo se llama, no, pero... ¿cómo se llama? Ah, mira el dibujo, abuelito, abuelo modificado, ahora es Drampa. Ah, este de aquí es el abuelo, ¿no? Demasiado grande el abuelo para ser... ¿Quién es el abuelo? ¿Cómo? Jefe, muchas gracias por la serie de Minecraft, por cierto, mucha ropa, guapo. Ah, muchas gracias, Giovanni, por esas 3.000 estrigadas, amigo. Se agradecen un montonazo, de verdad, compañero. Gracias por el pedazo de apoyo y espero que te pases súper bien en el directo, tío, y que te diviertas mazo, tío. Se agradece mazo la donación. Giovanni, compañero, un besazo muy fuerte, amigo. ¿Qué ha modificado? ¿Modificado los colores dentro del juego? ¿Código de Excel? ¿Qué ha hecho? Código como Deoxys, que es este, ¿no? Y Adwi como Ralts. Ah, esta es la Adwi. Es la chiquitita. Qué pequeñita, ¿no? ¿La Adwi? Sí. Súper enana, ¿no? A mí me encanta el Cope, el Churche, no sé por qué, tío. O sea, como que son ellos. No, el Copérnico y tú, es que sois clavados, está igual. Y el Almeja también mola mucho, también. El Sidar, tú. El sombrero es pequeño por lo de cabezones. Está llorando el Churches. Churches, lo que pasa es que el Churches se raciona muy mal el tiempo que tiene el Churches. Y por eso no va a poder venir a la serie, pero porque raciona muy mal el tiempo y solo tiene tiempo para hacer directos. Entonces, pues, como solo tiene tiempo para hacer directos, pues no puede venir, porque la serie esta no la vamos a hacer en directo, solo la vamos a hacer para el canal de YouTube y tal. Me merezco un Kenfro Tribe en Discord por decir arenanos. Bueno, te perdono, Juanaco, amigo, te perdono. Porque sé porque ha sido el corrector, lo sé. Nada, sé que ha sido por el Discord, por el autocorrector. Sé que ha sido por el autocorrector, pero no te preocupes, amigo. Te perdono, Juanaco, compañero. Muchísimas gracias por las 1000 estrellas, de verdad, un besazo muy fuerte. La República del Llanto, presidente del Churches, bandera oficial. ¿Esa es la bandera oficial? Lamentatio. Una rata, NF, el ojo y muchas lágrimas. Bandera oficial, el ejército, la tercera, esta de aquí sería el ejército. Escudo de armas y la marina próximamente. O sea, what the fuck, pero este ¿qué le pasa a este, tío? A la huella no sé cósmica. ¿Es este la huella cósmica? ¿Es este? Sí. Sí, es él. Está arreglado, ¿eh? Se pone la foto más arreglada que tiene el cabrón, ¿eh? Sí. Con la pajarita ahí, el tío, ¿eh? De güey, yo aquí tengo que salir guapo. Me voy a poner la foto de mi primera comunión, ¿sabes? Se ha puesto el tío la foto de primera comunión, ¿eh? No sé qué es. Esta foto no, amigos, esta foto no. De una foto vieja del jefecito. Muchas gracias, muy guapo el dibujo, bro. Muy guapo. Es mi primera vez que hago esto, pero que no me funen, please. Acepto críticas, me pueden ayudar a mejorar. Verga. ¿Qué pasó en los ojos? La verga, bro. Se le terminó el color blanco. ¡A la verga! ¡Ay, Dios! A ver, esta nariz es un poco... Hostia, la madre que te parió, ¿sabes? Es un poco... ¿La nariz solo? El ojo, la oreja... Pero si la oreja está puesta, los labios... Tenía frío en la oreja. Hostia, tú... ¡A la verga! A ver, me llamo nos va. Cuidado, hoy hay... ¿Cómo? ¿What? ¿Hoy hay trabajo? Voy... Pero te haces el enfermo y no vas. Cuando... Empezando cuando hoy hay trabajo. Se escribe H-A-I. Directo a la que lo utribe, tío. Directo a la que lo utribe. Tu mejor guerrero, te lo juro, ¿eh? O sea, tu sí, mejor guerrero. Sí, creo que sí, ¿eh? Escribes mal una palabra. Arqueanos. Que en utribe. Bien por esta, amigo. Laxus. Primera posición. Copérnico. Hace un meme divertido y que se te... ¿Acaba con H? ¡Madre mía! ¡Ay, la madre del amor hermoso! ¡Ay, la madre del amor! ¡Qué flojo! Estamos reclutando hoy, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo pones acaba con H, cabrón? ¡Acaba con H, no! Bros, hay un truco ultra sencillo para saber si una letra, o sea, una palabra, está mal escrita o bien escrita. Coges, vas a Google y pones... Acaba. Acabar. Ya está.
Y te va a salir alguien acabando. Y te sale la... No, no. Es buena idea que busque eso. Es verdad. Esa palabra no. Esa palabra no. Pero otra, cualquier otra, acabar. Y te va a salir sin H 100%. Pero resulta que subieron en igual hace 3 años y el jefe te llama rata ladrona. No, hombre, no. Eso no es verdad. Este es el Pokémon de Chotos. Podría ser, ¿eh? Podría ser, ¿eh? El Wobbuffet este. No sé cómo se llama. Wobbuffet. Wobbuffet. No, Wobbuffet no. Sí, Wobbuffet sí. Pues eso. Mis primeros me mandan a decir porque dijo... Ayer el jefe Ruperto. Ya verás, ya. Aún sigo pensando que el Pokémon del jefe es Mewtwo. No solo por la cola larga y gruesa y jugosa que se carga, sino por lo poderoso que es. Joder. No hacía falta especificar tanto en que era larga, gruesa y jugosa. O sea, no era claro. Necesario, de verdad. Las cosas como son. El jefe, dios griego, la Mayichi. Este es el que tiene el canal ese de culturismo, ¿no? Este chico. Sí, sí, que hace ejercicio. Sí, sí, sí. Dice, ¡buenas tardes, guerreros! No habla español, habla como tiene sentido. Es brasileño, creo. Y dice, yo lo veía. ¡Buenas tardes, guerreros! Yo lo veía a este chaval en la cuarentena. Ganador, wow. Esto no vale. Esto no vale nada. Que la almeja. ¿Cómo? No entiendo. Voy a decirle que sí. Vale, vale. No, almeja, ¿por qué mataste el meme? Créditos para Pacini, creador de Fanart. Los NF deberían ser eternos. La hueá cósmica esta, pregúntale por privado si toma pastillas o algo. Vale. Siguiente. Mi sección favorita de memes, amigos. Vídeos de memes. Hola, buenas. Les presento el contenido, el conteo de carreras de GTA V. Espero les guste. ¿Cómo el conteo de carreras? Hola, sí, muy buenas sí, tardes, sí. Mis estimados caballeros. Uy, a ver. Espero que estén teniendo un agradable día. Mi nombre es Chambo. En el día de hoy les vengo a presentar algo que llevo mucho tiempo preparando. Algo que nunca se ha hecho en este Discord. Algo único en la historia de este Discord. Les presento hoy. El conteo de carreras de GTA de los Arcanos Oficial 2021 HD. El conteo empieza del 29 de agosto del 2021 al 7 de septiembre del 2021. El conteo empieza del peor rendimiento al mejor rendimiento. O sea, este chaval se ha visto todos sí. Los directos para saber quién gana la carrera y quién pierde. Y ahora sabremos quién tiene más puntos de todas las carreras y quién tiene menos. ¿Es correcto mi afirmación? Exactamente. Es correcto. Este chaval se merece un increíble. Aplauso, la verdad. Se merece un jodido aplauso, joder. Uh-huh. A ver. En el conteo solo cuenta primer, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar y NF. La tabla de posición se enfoca en cuál arcano tienes mejores estadísticas. Hubiera más partidas, pero no cuentan por caídas del juego y por los hackers. Bien dicho. El conteo no cuenta las listas de partidas en equipo ni carreras en equipo. Bien hecho. Vamos allá. Por cierto, jefecito. Por cierto, jefecito, hoy tuve ¿cómo? Mi primer beso y estoy muy feliz porque jamás creí que mi tío besará tan rico XD. Ese chaval es imbécil, te lo juro. Me dicen, por cierto, jefecito, hoy tuve mi primer beso y estoy muy feliz porque jamás creí que mi tío besaría tan rico. No, hostia. No. Te lo juro que son imbéciles, de verdad. Yo los crío y ellos se juntan. Al que no ejemplar mínimo. Ya veremos, depende de cómo sea el conteo, ¿eh? Depende. Vamos a ver. En un último lugar tenemos y el de peor rendimiento en las carreras de GTA es... Correcto, Ruffan Hammer. Aquí sus estadísticas. 4 carreras jugadas. 0 primer lugar, 3 en F0 listas de carreras ganadas que... ¡Hostia, tío! ¡Maldito Rosita! Solo ha jugado 4 carreras y tiene 3 en F. ¡La madre que lo parió! 4 carreras jugadas y 3 en F, tío. O sea, ¿cómo es posible eso, tío? Pro, en octavo lugar tenemos a... Afirmativo, la creadora de los simpáticos y amante de las jirafas. ¡Hostia! 26 partidas jugadas, 21 NFs. ¡A verga! ¡Hola, mierda! Es peor que la otra casi, tío, ¿eh? O sea, increíble. Cuni. Aquí sus estadísticas. 26 carreras jugadas. 0 primer lugar, 21 NF, 0 listas de carreras ganadas. En séptimo lugar tenemos a... Correcto, la rata del azúcar virgen. ¡Hostia! ¡Dale! Ha quedado Copérnico por debajo de la almeja. Estadísticas, 27 carreras jugadas, 0 en primer lugar, 23 NFs, hijo de... Pero esto es real, Sí, es real.
A mí me parece que Copérnico habría quedado en primer lugar una vez, ¿no? Escúchame, es de agosto a septiembre. Claro, es de agosto a septiembre, no es de todos los meses, ¿eh? No es o de sea, todos falta los meses. octubre, falta... Claro, faltan muchos meses, es de agosto a septiembre, son 2 meses, ¿vale? Son 2 meses, claro, claro. Aquí sus estadísticas. 27 carreras jugadas. 0 primer lugar, 0 primer lugar. 0 listas de carreras ganadoras. A la mierda. ¿Cómo? Está abajo, está abajo. Uf, ah, vale, bueno, qué susto. Uf, qué susto, man. Qué susto, no, bro. No. Venga, aparte era malazo en esa época. En sexto lugar tenemos a... Correcto, la novia tóxica de las Xus. 0 primer lugar. 27 NF. Aquí sus estadísticas. 27 NF. 39 carreras jugadas. 0 primer lugar, 27 NF, 0 listas de carreras ganadas. En quinto lugar tenemos a... Exacto, la rata del Zeus. ¡Hostia, solo una ganada! Aquí sus estadísticas. 26 carreras jugadas. 1 primer lugar, 2 NF, 0 listas de carreras ganadas. ¡Qué fuerte, no, tío! O sea, ¿esto es real? Sí, sí es real. En cuarto Hombre, lugar sí. tenemos a... O sea, de agosto, ¿cuánto es de tiempo? ¿Cuántos días son más o menos un de mes, tiempo? Un mes, un mes. Un mes exacto. De agosto a septiembre. O sea, es del mes pasado, ¿no? Es... Ah, no. No, antepasado. De antepasado, del último mes de antepasado. No cuenta las últimas carreras que hemos jugado estos meses, ah. claro. Correcto, el druida. Aquí sí, sus estadísticas. Solo 3 ganadas, tío, hiciste. Es que, en un mes. Es que de esos meses, sinceramente, me parece... Se han mejorado muchísimo más, ¿eh? Pero muchísimo más de lo que, es que de claro. lo que sale aquí, ¿eh? Porque ahora sí que es verdad que es muy normal que Roberto quede primero o Laxus quede primero, es normal. Pero anteriormente sí que es verdad que era raro que alguno de ellos quedase primero, ¿eh? Es cierto, ¿eh? Es cierto. Sí. Pero han mejorado... Estamos empezando. Sí, han mejorado todos un montonazo. Os dais cuenta aquí la mejora que han hecho, ¿eh? Es muy loco, ¿eh? 38 carreras jugadas, 3 primer lugar, 16 en F0, listas de carreras ganadas. Ahí están en 3. En tercer lugar tenemos a... El Almeja ni sale en la lista. Sí, lo sacaron, ¿no? No, no nos han ido, ¿no? Correcto, el Indio Ma... ¡El Kenflow! Aquí sus estadísticas. 28 carreras jugadas, 4 primer lugar, 4 en F0, listas de carreras ganadas. 4 en primer lugar, En segundo lugar tenemos a... Churches. Exacto, la rata mayor del Chochos. 8 en primer lugar, Aquí sus ¿eh? Estadísticas. 27 carreras jugadas, 8 primer lugar, 2 en F2, listas de carreras ganadas. ¡Dos listas de carreras ganadas! ¡Qué cabrón! ¡Qué buena, eh! Y el mejor, el que con más habilidad tiene el de primer lugar es... Exacto, el dios griego tallado por el martillo de Thor. ¡Ahí, ahí! 42 Aquí jugadas. Sus estadísticas, 43 carreras jugadas, 23 primer lugar. ¡23 primer lugar! ¡Ojo, eh! Y solo un NF, ¿eh? De 43 carreras, solo un NF hecho, ¿eh? Amigos, solo un NF. Me gustaría ver del siguiente mes, tío. Me encantaría verlo, ¿eh, tío? Porque es que va a haber una mejora de todos en general, menos de mí, que yo más o menos me mantengo igual. Pero de los demás, una mejora increíble, ¿eh? De verdad. Lugar. Solo un NF, ¿eh? 4 listas de carreras ganadas. Todo hablaba yo. ¡Guau, qué guapo, tío! Lo ha hecho súper bien, tío. Sí, muy bien. Fue del 29 de agosto al 7 de septiembre, o sea, 8 días. ¿8 días solo son? 8 días nomás. Ah, solo Mi son estadística está en errónea, también lo digo. El mes ni aparece. Es Rosito, solo 4 ganadas y 3... O sea, 4 ganadas. 4 jugadas y 3 perdidas. 3 NF, ¿sabes? Es verdad, el mes no aparece. Porque no. A mí me iba mal el GTA. ¿No os acordáis que estuve sin jugar un mes? Es verdad, claro, es verdad. Es que Almeja no empezó. Vale, vamos a ver este vídeo y ya nos vamos a poner a jugar a GTA, porque si no, Rosito no le va a dar tiempo a jugar, que se tiene que ir por la mañana a despertar pronto, ¿vale? Que queremos jugar con Rosito un rato. Magnífico. Sí. Nexus. Antiguo. Hoy, hermanos. A ver si explota. Vamos a jugar un par de face to face también, pero... Primero, vamos a jugar un par de Nexus. Para ver... ¡Qué cabrón! Es que mira que es tonto, tío. Chucho, te lo juro que es imbécil, Bueno, va, lo demás lo dejamos para mañana. Vamos a jugar un par de carreritas con el Rosito, que si no, no le va a dar tiempo. Y la verdad, nos apetece jugar con él un ratito. Que hace Oye, tiempo que no jugamos con él, dime. No le ha dado rango el chaval este. Ay, perdón, no le he dado rango. Le doy rango ya, No lo estoy viendo, pero le doy rango, Yo le daba la mepinga también. No, le voy a poner. Arqueano ejemplar, le voy a poner. ¿Hay un rango lamepinga? Sí, lo tiene Kenflo y otro chaval más del Discord solo.
No lo sabía, Rosito. ¿El rango la de pingas? ¿A qué se debe el honor? El rango por... No me he tomado las pastillas desde Carlos. ¿A qué se debe el honor? ¿A qué se debe el honor? ¿Del de rango la me pingas? Porque el que produce la me pingas de toda la vida, ya lo sabemos. De toda la vida. No. Yo lo tuve por falacias. Él es el auto. Por falacias. Sí, sí, por falacias, justamente. Injurias. Por falacias, pero con O. Falazos. Por falazos lo tuviste tú. El rango. Fue un día que me cabreó tanto, tío. Me cabreó tanto un día. Fue un día que estábamos jugando a GTA y no paraba de lamerle la pinga a Ruperto, de decirle: es que Ruperto, es que no sé qué, tú tranquilo, vamos todos juntitos, Ruperto, no sé qué. Y le dije: mira, ya estoy hasta la huevos ya. Me cabré y tiré el TF4, te lo juro. Tiré el TF4 del teclado y dije: a tomar por saco, tío. Ya está, se lo pongo. Y se lo puse. Por sí. Lame pingas. Básicamente fue ese día, Rosito. Si quieres te lo pongo a ti también, Rosito, si te apetece. No. Por si tienes envidia o lo que sea, te lo puedo poner a ti. No, bro, no tengo. No, yo tengo el mío ahí, súper rosito, en mi rango. Tengo AMD. ¿Tienes qué? AMD. Ay, este chaval es tonto. Espérate, que tengo que subir esto un poquito así, porque se ha quedado ahí medio angora. ¿Quitas el directo del Discord? Sí, voy. A ver... Vale. Entrando a GTA, amigos. Hoy viene Rosito, así que... Hoy va a haber un Rosito versus... Copérnico. Oh, my God. Yo he escuchado amenazas, ¿eh? Yo escucho amenazas. Ah, Carlos es la wea cósmica, joder. No lo sabía. La wea cósmica. Tendrás que esforzarte mucho para tener el rango la me pingas. Pero mucho, 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 ¿eh? Y tendrás que tener la lengua desgastada, como el Gameflow. No, hombre. Por eso habla así. Que raspa ya. Por eso habla así raro, ¿sabes? Sí. Habla así en plan raro, porque tiene la lengua raspada ya, el cabrón. Vale, vamos a crear la lista de partidas. Facilísimamente, que he preparado unas partiditas, chavales. Buenardas, ¿eh? Muy, muy, muy buenardas, ¿eh? Os aviso. Oye, ¿el Xoxos no viene? Ay, sí, es verdad, el chocho, ¿por qué no viene el chocho? No lo sé. A ver. A ver, Tengo que guardar la lista. Super rusito se va a llamar esta lista, va. Ahí. A ver, es que no sé de cuánta gente es, porque lo tengo que mirar. Porque he metido una de esas de camionízate, que no sé si eran de 6 personas o así. Entonces tengo que mirarla a ver cuánta gente cabe. A ver si caben los justos. A ver, por favor, dime que sí. ¡Sí! Vale, vale, caemos los justos. Somos 10. Vale. Os invito, ¿eh? Va, va. Vale. Vale, aquí, el que gane, esta es. Esta partida que he puesto está muy guapa. Y es que tenemos que caer justo en el centro. Quien caiga más en el centro, gana, básicamente. Entonces, esto es lo más parecido a la selección natural que vas a encontrar en San Andreas. Dos equipos toman los cielos equipados con coches deportivos con paracaídas y se dirigen a una plataforma de muchos puntos muy, muy, muy lejana. Jugar sucio no es opcional, es tu única esperanza en el infierno. ¡Ay, Copérnico! Está en su casa, Copérnico. No, vale. Dite... ¿Dime? Jugar sucio no es opcional. No es opcional. Claro, o sea, no es opcional, que hay que jugar sucio. Jugar sucio sí o sí, dice. Que tiene que jugar sucio sí o sí, Copérnico. No es una opción. ¿Quién falta, amigos? Churches. El Short Shows. ¿Va a venir al final el Churches o no? Chicos. ¿Qué? Estoy en una cabaña abajo de la tierra. Pues entiérrate, bro. Churches, hemos visto la clasificación de agosto de quién lleva más partidas ganadas que nos ha hecho un suscriptor y te lo has perdido, imbécil. Sí. Me lo he perdido, he llegado tarde. Toma. Era yo, ¿no? Bueno, tampoco es spoiler. Has quedado último, Chocho. No, has quedado segundo. Adivina quién ha quedado primero. Está difícil, no sé. Ruperto, seguro. Bueno, ¿vas a venirte a GTA o qué? Sí, sí, estoy in. Muy bien, así me gusta. ¿Has cambiado? Tengo una técnica para que no sepan que estoy aquí. Vale. O sea, estoy haciendo el streaming, pero está todo negro la pantalla, no se ve nada. Vale, ok. ¿Y tu gente, qué ve? Nada, negro. A ver, Churches, ¿quieres un domingo por la mañana o...? Déjalo. Churches, ¿no has venido a la serie de Minecraft?
Pero es que yo no sabía que era hoy la serie de Minecraft. Sí, era hoy. ¿Vas a venir otro día o no? A ver, si me podéis invocar con un tótem y yo aparezco ahí como vuestro salvador. Venga, va, a ver si hacemos otra habitación más. ¿Te vienes? No tiene, ¿no? ¿Eh? Al lado de la mía. Que el Asu no tiene, ¿no? No, pues sí, esta vez sí que tengo. Bueno, no vamos a hacer spoiler, pero puede que no. Vale, escúchame. ¿Qué? ¿Por qué haces eso? No sabemos si Laxus va a tener habitación, porque que tuviese esa habitación Laxus sería como una especie de, no sé, de revelación, ¿no? En todo lo que nosotros llevamos, ¿no? Porque nunca, sí. Siempre que hemos jugado a Ark y todo esto, nunca has tenido habitación. Sí, la verdad es que sí. ¿Es cierto? Estoy acostumbrado a dormir en diferentes sitios que no sean habitaciones, así que no pasa nada. Yo te he invitado, Churches. Y en la vida real también, ¿eh? Voy para adentro. Sí, en la vida real duerme en mi sofá. Sí, tal cual. O en las escaleras. Es verdad, las escaleras de mi casa duermen. Soy una rata. Se pone ahí un colchón ahí en las escaleras y duerme ahí el imbécil. Y luego, como ronca, se escucha el triple por el pasillo, ¿sabes? El vecino tiene que flipar, tiene que decir, madre mía, pero ¿qué está pasando en esta casa? ¿Un tsunami o algo? ¿Qué, tío? ¿Te llega a Churches la invitación o qué? Sí. No. ¿Entonces por qué dices que sí, imbécil? Porque me creía que era esa, la tuya, pero no. Invitar al Chochos, invitar al Chochos. Te invito, Chochos. A ver, elegir entre amigos. Churche aka Megamind. A ver, amigos. Ahí está, la sección Chocho, de invitado. Amigos imbéciles. Y la sección de amigos con la cabeza muy grande. Aquí está, Churches, enviado. Ah, mira, ahora me ha llegado, ¿ves? Instantáneo. Ahí está, ¿ves? ¿Te das cuenta? ¿La mía le llegó? Sí, la de Kenflo. Sí, claro. Ay, madre mía. Pero bueno, está rusito hoy. No, sí. La serie empieza mañana, chavales, la serie. Para la gente que está preguntando, la serie de Minecraft, el primer capítulo es mañana, ¿vale? El primer capítulo. Y la verdad que os va a encantar. Yo creo que si os mola nuestro humor y todo esto y sois fan de siempre del canal, os va a molar mucho, yo creo, ¿eh? Venga, vamos, chavales. Aquí hay que jugar por equipos, ¿eh? Aquí dos equipos son, ¿eh? Y somos justo 8, así que 4 y 4. Aquí hay que caer lo más al centro posible, ¿ok? Y podéis hacer hasta 3 intentos. No sé muy bien cómo va, porque es la primera vez que lo juego, pero al menos eso es lo que ponía ahí. Por cierto, algo que no tiene nada que ver, y perdón, pero tengo que decirlo ahora. ¡Ay, no, qué equipazo! Voy con Kenflow, Laxus, Churches, equipazo. En otro lado, Ruperto, Almeja y Rosita, perfecto. Va, bueno, perfecto. Bueno. Perfecto, han perdido 100%. Dadle listo, chicos. Ya, escuchadme una cosa a todos, chavales. Hay una opción en el GTA que podéis poner el juego que siga andando cuando tabuláis. Así ya no tenemos ese problema para futuros. Ah, vale. Bueno. O después os enseño. Tiempo extra. Disputa 1. Vale, tenemos que... no sé cómo va esto, en verdad. ¿Hay que saltar ya? Sí. Pero esto es unos dardos, ¿no? Una diana. Claro, es como una diana. ¿Cómo se abre el paracaídas? ¿El espacio? A la F. Sí, a la F. Mira, os lo digo, ¿eh? Era despacio, chaval. Sois unas ratas de cloaca. No lo sé. No he llegado, ¿eh? Había que saltar, ¿verdad? Sí, sí. Yo salté. Me creo que hay que saltar. ¡Ah! ¡Me paso! Yo caigo directo, ¿eh, bro? No, bro. ¿Cómo que gané 0 puntos? Vale, un punto. Ganado. Un punto he ganado yo. ¡Oh, no! Me he caído. ¡Ah, no! ¿He ganado? ¿Por qué? Vale, voy a hacer otro intento yo. ¿Cómo se hace para hacer otro intento? No, o sea, solo has puntuado tú, Nesu. ¿Solo he puntuado yo? ¡Sois imbéciles! No, yo también acabo de caer. No, Lasu, no ha puntuado. Creías que sí, pero te acabas de explotar, ¿no? ¿Has visto? ¿Has visto que caí en el centro? Si explote, o sea, hemos ganado esta ronda con un punto de mierda. ¿Pero vos qué? ¿Frenaste o qué? ¿Pero frenaste? Ah, ahí va el punto. No te deja frenar. Vale, hay que saltar ahí arriba, ¿no? Claro, hay que caer encima de todo. Ya entendí, no te deja frenar y yo caí con intención de frenar, man. Claro, no. ¿Qué hace? Nexus va muy abajo. Buena, bro. Caímos los cuatro. ¡Ojo! ¡Vamos, vaya. Quinto! ¡Vamos! ¡Cinco puntos! ¡Cinco puntos! ¡Cinco puntos! ¡He hecho cinco! ¡He hecho cinco puntos, chavales! ¡Yo tres! ¡Cinco puntos! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Vamos!
Al final, mira el Lexus, tío, qué malo que es, joder, tío. Yo iba a ser 5, pero el maldito Rupen creo que me empujó. 5 puntos, ¿no? Chaval, buenardo. Vamos. 8 puntos por detrás, muchacho, ¿eh? Paliza, ¿eh? No, no, no es paliza. Sí, es paliza, paliza, Rusito, paliza, es paliza, nada, es paliza. Hombre, perder. Perder de 8. Estamos sacando los chafis recién. Muy alto, Roper, me parece, bro. Las mejas ha caído, mira la mejas. ¿Qué me ha empujado de mi equipo, macho, Ruperto? Yo te. Yo qué quiero decir. ¡No, no me empujes! ¡No! ¡Adiós, primero! ¡Ah! Tres puntos, tres puntos. Vamos, que me empujan. Sí, 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 empújame, empújame. Mira, 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 mira. ¡No! ¡Oh, qué buena, chaval! ¡Qué flow! ¡Qué buena! ¡Qué flow! ¡Has visto! ¿Quién se ha caído para allí? El Laxo, míralo. Ni un punto. Cuatro puntos. Y alguien me quitó el quinto, ¿eh? Vale, 7-7, hemos ganado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! Bien, son dos rondas, bien. ¿Eh? Son dos. Ahora viene la segunda ronda, ¿eh? Qué fácil fue esto, qué fácil. Hemos ganado una. Hemos ganado. He hecho 9 puntos yo, ¿eh? El Lasso, 0 puntos, tío. Lasso, qué buena, tío. No, Lasso ha empujado los dos. Ojo, el Rusito que ha hecho 6, ¿eh? Del otro equipo. Ruperto 0. Ruper, ¿qué pasa? Es que en la X de punto vino alguien de atrás, me empujó y me tiró para atrás. No quiero ser tryhard. No quiero ser tryhard, por eso hice 0 puntos. El Almeja ha hecho 2 puntos. Qué buena Almeja, tío. 2 puntos de la Almeja, malardo, tío. Jesús. Igual que en el Minecraft, malardo, tío. En todos los juegos. El Almeja pongo, pongo Chepa. Pues hay que poner Chepa, hay que poner Chepa, hay que poner Chepa. Dale, dale. Pongo Chepa. Vale, vale. Malardo, vamos, tío. Team Chepudo somos nosotros. Pongo Chepa. Team Chepas. Team Guasimodo. Voy para allá, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Laxus, eres tonto. Pero Laxus, pongo, ¿qué? Pongo que no chepa, hace falta. ¿Qué Chepa? Ay, de verdad. Laxus ha tirado un salto y ha salido. Hay que bajar hacia abajo, Laxus. ¿Cuándo quieres apostar que pongo Chepa? Vale, vale, vale. Muy alto va, Almeja, va muy alto. ¿Por eso puede desprenderse de su vestimenta? Joder, Benja. Pasa, que yo voy a llegar bien. ¡No, mierda, no llego, bro! No llego, tío. A mí también, no llego. ¿Por qué se me quitó el paracaídas, bro? Porque habrás chocado con algún otro coche. ¡Dale, Ruperto! No, en serio, nos han ganado esta, tío. A ver, controlemos, amigos. A ver. Ya está. Hay que ganar esta, chicos, hay que ganarla, ¿eh? Vamos, va. No vais a ganar. Venga, va, ¿eh? Ahí voy a meter 5, mira. Vamos. Me he ido muy abajo, tío. Último. ¡Hostia! El Copper me ¡no! Va, que son malísimos, son malísimos. Mira, uno se ha roto ahí, vamos, va. ¿Quién me ha dado? En el aire. Vale, dos menos. Copérnico, me cago en todo, tío. Hasta jugando en el equipo me putea, bro. Hasta jugando. ¡Toma! ¡He chocado la Almeja! ¡Se ha quedado solo con un punto! ¡Se ha quedado solo con un punto! ¡Y he hecho cinco! ¡Vamos, buena! ¡Vamos ganando, yo, creo! Yo hice 3, bro. Venga, 8, ¿eh? ¡Aguanta ahí el Laxus! ¡Laxus, por Dios! Venga, Nexus 5 y yo 3, ¡vamos! Nos van ganando por un punto solo por uno, ¿eh? Laxus, escúchame, Laxus. Sí, escúchame un segundo, Laxus, Tienes que correr con el coche hacia abajo. Si te lanzas desde aquí, vas a caer desde muy arriba y no vas a poder controlar el coche. ¡Ah! Ahora. Ahora. Vale, ahora. Va. Vale. Hay que empujarlos a ellos, ¿eh? Sí, en el sitio. Yo lo he hecho antes y he empujado a la Almeja y lo he quitado. Iba para 5 puntos a la Almeja. No llego, creo, ¿eh? ¿Sí? Sí llego. No. Mierda. ¡Vamos! Me he quedado solo con un punto, me cago en la leche. ¡No, amigo! ¡Oh, gracias, Mike! ¿Quién me ha empujado, bro? ¡Vamos, 3 puntitos! ¡Vamos ahí! Yo hice cuatro puntos, ganamos, bro. Ganamos. Buena, chavales. Ya está, ¿no? Ganamos. Ah, no, han ganado ellos. Sí, claro. Ya está. Última ronda. Kenflu y Lasso me han tirado dos veces, tío. Ya está yo. Esta fue por la primera, que ninguno de nosotros llegó, man. Sí, ha sido por la primera. No, pero ahora puntué, ya sé cómo es, ahora ya sé. Joder, Laxus, llevas el Churches, has hecho 0 puntos, Churches. He hecho 0 puntos porque el Lasu y el Kenflo me han dado por detrás, tío. Fue el Kenflo. ¿Y lo has disfrutado o qué? Tío, habéis tenido una potra al principio que no punteásemos ninguna, tío. Vale, última ronda, amigos, quien gane esta, gana la partida. Va. Venga.
Ahora voy a ir reventar, gente. Está guay esta, ¿eh? ¿A qué mola? Está muy bueno. Sí, sí. Guasimodo, Guasimodo, venga a mí. Venga, va, chavales. Full centrados, ¿eh, amigos? Full centrados, va. Full concentrados. Última ronda, ¿eh, amigos? Última ronda. Se puede ganar. Laxu, no te cruces. Ves por tu carril. Vale. No. ¡No! Que bajar un poco. ¡Rosito! ¡Rosito! Laxu, baja más, loco. Ni jugando en equipo, Copérnico. Ni jugando en equipo. ¡Vamos! ¡No, Laxu iba a hacer cinco! ¡No! ¡Que me ha empujado! ¡No! ¡Lo siento! ¡Tío, qué flow! Vale, puntuamos todos. ¡Vale, qué buena! ¡Hago cinco! ¡Vale! ¡Buenísima, chavales! ¡Buenísima, chavales! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Punto y caí encima tuyo, soy imbécil. ¡No jodas! ¡Vamos, 9-6! ¡Vamos ganando, va! ¡No, no, no! ¡Que no me ha contado los puntos porque no le he dado la vuelta al coche! ¡No! ¿En serio? ¡Que tenía cuatro, tío! Buah. Hostia, bro, dale la vuelta al coche, Churche, que puede dársela. Yo qué sé, bro, yo qué sé que no da punto por eso. Vale, va. ¿Quién se fue al pique? ¡La almeja! Desde aquí lo mismo, Rosito, ay, Dios mío. No puntúo yo, ¡He chocado con Copérnico! ¡No! ¡Empujarme, chavales, empujarme! Trabajo en equipo, Copérnico. ¿Has visto? No, tío, han hecho 2-5 puntos, tú. Bien, cuatro, mierda. A la calle, a llorar en la calle. Venga, qué mierda, vamos. No, vamos perdiendo por 2 puntos, chavales, va, por Dios. Vamos. En esta tenemos que hacer 2-5, mae. Vamos. Ahora llego y le empujo todo, tranquilo. Es muy difícil. Vamos, por Dios, vamos. Tírate a full a tirarlo, Rosito. Vamos, Voy a intentar empujarle yo desde el final. Yo voy a tratar de irme como para la derecha para no golpear a Nexus. ¡No! ¡Maldito Copérnico de mierda! ¡Toma! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Empújalo! ¡No! ¡No me jodas, bro! ¡Maldito! ¡No! ¡Nos han ganado, tío! ¡Se van a pasar la llorería! Pero ustedes vieron la doblada que pegué yo ahí al final por qué suerte que han tenido, tío. Te lo increíble juro, final. Bro. ¿Cómo suerte? ¿Estrategia? Estrategia de equipo. Qué suerte, te lo juro, tío. Qué suerte, bro. Es injusto. Puntuamos todos nosotros los cuatro y que ellos ganen. Ya, qué bueno, bro. Qué suerte qué bueno que han tenido, te lo juro, bro. Todo por culpa de Laxo, que es malísimo, tío. Sí, tío. Laxo 4 puntos, no, tío. Pero si puntué. Yo puntué. Bueno, no pasa nada, amigo, no pasa nada. Nos dan 12 en tabla general, tampoco está mal, Ya, no, vamos bien. No me gusta que Ruperto tenga 16 puntos porque es muy trash, el chavalete. Sí, no, pero tranquilo, ahora le hacemos un NF y ya está. Rosito, dale listo y Ruperto también, ahí estamos. Vale, siguiente carrera, amigos, siguiente carrera. Esto es, para seguir en el modo de carrera, deben usar auto con patrocinio y no se asusten por el número de puntos, ¿vale? Ok. Esto nos lo ha hecho un suscriptor, ¿vale? Que es Ziggy Stardust, que muchas gracias, Ziggy Stardust, porque siempre nos haces carreras guapísimas. Así que vamos a ver lo que nos ha hecho hoy. Se supone que hoy es un rally, ¿vale? Esta es personalizada para nosotros, ¿vale? Esta. Y luego ya vienen los face-to-face. Tenemos que coger coches con patrocinio, pero yo la verdad que no sé si pillar coches con patrocinio, la verdad. ¿Qué hacemos, sí o no? Ya, si lo voy a pillar. Si lo dice… Yo me lo pillo, si lo ¿sí? dices por algo. Vale, pues coches con patrocinio. ¿Se puede chocar? Sí, claro. Perfecto. No he pillado qué coche había que pillar. Buah, joder, Chucho, le he dicho hace 2 horas coches con patrocinio. Pero que no encontraba nada de con patrocinio, tío. El pick-up era. Buah. Ya verás que Chucho se ha pillado el Duke or Death, cabrón. No, me he pillado uno peor. No sé. ¡Hostia, míralo! Yo me he pillado este que es una mierda, el Stallion, tío. No sé qué coche es este, tío, el de mi abuelo, tío. ¡Vamos, amigos! Hola, Chuche, ¿pero dónde vas, tío, con ese ay, coche, imbécil? Tío, acelera, imbécil. ¿Pero esto sigue siendo por equipo o no? No, esto ya no. Skill. No, esto ya no. Esto es rally. Ojito, Carlos Sainz. Claro. Me suque. ¿Quién me ha empujado? ¡No choquéis, coño! ¡Que esto es rally! ¿Ah, no se choca?
No, aquí no se choca. Ah, sí, sí que se puede chocar, hemos dicho, es verdad, sí. Ah, vale. Imbéciles. Joder, tú. El Axus, ¿de dónde te he caído, el Axus? ¡Hala! ¡Copérnico, eres tonto! Ya voy último por culpa de Copérnico, de nada. Nada nuevo. Nada, se me ha roto el coche, tío. Se me ha roto el coche, bro. Ah, no, es el mando que no me iba. Se me ha desconectado. Se me ha roto el coche, dice. No, me volqué. Se siente el terreno, ¿eh? Se siente el rally. ¿Cómo vibra, no? ¿Dónde quieren pasar? Se siente el rally, dice el idiota, ya. ¿Cómo vibra? ¿Cómo el Axus? ¿Cómo que le vibra? ¿Qué le vibra? El mando, hoy estoy usando mando, hoy estoy usando mando. Ah. Joder. Nah, no te preocupes, brother Martín. Muchas gracias a ti. A ver, Venga, pringao. Hombre, chepa. Vale, amigos. La suba chepa, La suba chepa, Cuidado. Joder, este coche, tío, cuesta de controlar. No me jodas. ¿Qué? Venga, pringao, ¿qué? ¿Ahora qué? Tío, Kenflow, ¿qué te pasa, loco? Rusito, te choco sin querer, no puedo frenar. Tío, ¿qué no pusiste tan manco, tío? ¿Está conduciendo con los codos? Es que esta carrera creo que no era para chocar, esta carrera, No, creo que no. Hostia, tu cuidado aquí, porque aquí hay un salto de la leche y puede que se nos líe parda. Hombre, Churcha, ¿qué tal, amigo? ¿Quién era? El Copérnico. Me ha empujado, tío. ¡Qué pesado! ¿Quién va a ser? Empujado. Si alguien te choca, ¿quién va a ser? Pues el Copérnico. Que le encanta chocar. Se ha chocado. ¿Va primero el Lexus? Sí. No por mucho tiempo. ¡Adiós, Nexus! Mierda. Quería subir por aquí y pensaba que tendría más fuerza el coche, tío. Sí, pero está aquí el punto. ¡Ya lo sé! Ah, vale, vale. Por si acaso no lo sabías. ¿Eh? ¿Ese choquecito qué? Ese choquecito ha sido para alertarte de que estoy aquí. En plan, ten cuidado, Churches, estoy aquí, ¿sabes? Para que me notes. Para que me sienta bien adentro. Joder, voy ya mal, quito, tío. No me lo creo. ¡No, tío! ¡Vamos! Joder, me ha adelantado todo el mundo, macho. ¿Qué haces? ¡Usted es la madre que te parió! ¡Hostia! ¿No cómo me dan el culo, el imbécil? ¿Cómo sabe que ahí me vuelco mal? Hay que jugársela ahora. Copérnico, tío, eres un pesado viejo. ¿Qué pasa? Joder, pesado viejo. Qué pesado que eres, tío. Mira, ¿cómo se nota que el Kenflow está acostumbrado a ir por la montaña en caballo y no en coche, tío? Imbécil. ¡No! Almeja, eres tonto. No, me volqué otra vez más. Este carro mío no sirve. Venga, pringaos. Almeja, eres tonto. ¿Y tú? ¿Qué pasa? Te vas a tener un soplamocos, Almeja, que te vas a cagar. Joder, Nexus. Buah. Intensita, ¿eh? Sí, sí que está intensa, ¿eh? La carrera. Está intensa, dice. ¡No, Nexus, no me jodas! ¿Cómo lo sabía, tío? ¿Qué, Churches? ¿Qué tal, ahí? ¡Ah, qué rabia! ¿Estaba buena la valla? ¿Estaba buena o qué? ¿Qué sabía? Bueno, la verdad es que me la comió con papas, sinceramente. ¿Sabía desesperación? Uf. No, ahora te va a enterar. Todavía queda un punto, Mira, mira. Vale, mira, vale, ¿qué verga? ¡Hola, hola, hola! ¿Pero dónde nos está metiendo? ¡Esto es un camino de bicis, cabrones! No me lo creo, bro. Mira el Lexus jugándosela tú. ¿Cómo se nota que no sabe ir por la montaña, ¡Copérnico, eres tonto! ¿Qué? No me quites tracción en el coche, que se me va a caer. A ver, Churches, venga, cuando tú quieras. Vale, Nesu, aparta, por favor. Ya me ha adelantado este, tío. Afuera. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Primerito! ¿Cómo va primero ya, tío? Ya le estoy dejando pasar, tío. Laxus se está jugando porque sabe que se está jugando el puesto. Y yo voy a ir tranquilito porque sé que si me adelanto lo puedo volver a adelantar. Así que voy chill ahora mismo. Jefe,
ya no va a jugar el juego de League of Empires, creo. Sí, sí que lo jugaremos, sí que lo jugaremos, no os preocupéis. Os va a enterar, ¿eh? Os vais a enterar. ¿Ah, sí? ¿De qué nos vamos a enterar? Nada, de que voy quinto, tío, soy un desgraciado. Ya se ha chocado el Laxus, ¿veis? Os estoy diciendo que va, se la está jugando ahora para adelantarme y yo voy chilling. Porque sé que se la va a pegar en cualquier momento. ¡Ojo, ojo! Ahí controlando a dos ruedas. ¿Habéis visto eso, amigos? Vale. Hola. Pasa que también te digo que no sé si he cogido el mejor coche posible, ¿eh? También te digo, ¿eh? Joder, esta montaña, tío, en serio. ¿No controlas a la montaña, Laxus? Sí controlo, pero da muchas vueltas y me tienes mal. ¡Ole, amigos! ¿Y quién queda primero? El mejor en la montaña. ¡Ahora que va a llegar ya! ¡Pácata! ¡Ahí estamos, chicos! Buenardo, compañeros. Buen intento, chicos. Bien jugado, por supuesto. Los demás, a mis compañeros, bien jugado. Ya lo sepáis. Nah, tío, cuarto, qué asco. Estamos viendo la cámara de Rusito Fan, a ver qué tal juega. Pero es que estaban todos con mando, desgraciado. Da igual eso, Rusito, da igual. No, da igual, tío. Sí, da igual. No. Mira cómo se vuelca, Rusito. Mira cómo se vuelca. Llego. No vas a llegar ni de coña, Rusito, ya te lo digo yo. Atención, porque Rusito creo que va a hacer un NF. Le quedan 12 segundos para llegar. 8. Nah, NF, Rusito. ¿Y quién flow creo? No, quién flow no. Como casi hago NF por Copérnico, que soy imbécil. ¡Ah, tío, qué difícil! ¡No! ¡Rusito NF! ¿Ah, sí? ¿Sí, NF? Es que Rusito teclado, NF, macho, sí, el tirón. Con teclado es imposible en la montaña. Es que, Rusito, va, ya estoy con las excusas. ¿Quién va con teclado? A ver, ¿quién va con teclado? Yo. Creo que nadie va con teclado. Churches, ¿has apostado por mí? Yo sí voy con teclado, ¿eh? ¿He ganado? Sí. Sí, he apostado por ti porque cambiando. Bueno, una cosa de apuestas. ¿Cómo puede ser que la mía vaya segundo? ¿Qué pasa, amigos? Eso no puede ser. ¿Va en segunda posición en la clasificación general? ¿Qué está pasando, amigo? Llegó tercero, la almeja súper calladito. ¡Iba a traigo! ¡Hala, que la almeja va segundo, amigos! El almeja va segundo, amigos. Solo digo eso. Vale, esto ya es face to face. Aquí ya se acabaron los amigos, se acabaron las bromas, se acabaron las vergas. ¿Y ahora? ¿Un face to face? Se acabaron las vergas aquí ya, amigos. Vamos a ver cómo va a ver. Creo que el Rusito tiene, a ver, 50 victorias, 150 derrotas, 50 derrotas, 150 victorias. ¿Cómo puede ser? Ni tan mal. Guau, seguro porque jugaba el Valentino ahí, seguro. No, esta es mi cuenta. Seguro que jugaban sus hijos ahí y se le han subido a Rusito. Que sus hijos juegan bien. Guau. Y aparezco yo. Ya está, quejándose el Churche, ya está. Churches, no juegues a eso. Yo, Ruperto, te respeto. Le respeto, Ruperto. Toda la carrera me tiene que hacer lo mismo, Copérnico. En serio, bro. En serio. Todas. No hay una de las. ¡No! ¡No me lo creo! Tío. Dime que te caíste, por lo menos, man. A ver, que yo no te he empujado, pedazo de rata. Tío, pero ¿por qué sales invisible, tío? ¡Qué rata que soy! No, tío, hay que saltar cuando está la cosa bajada. Me comí esa picha que está saliendo ahí, man. Sí, porque hay que saltar cuando está eso bajado, tío. No, tío, cuando esté bajado, ¿verdad? Vale, gracias por el consejo. Joder. No, yo solo cuando está arriba soy imbécil o qué, man. Yo parece que soy también imbécil, así que tranqui. Buah, este face to face va a estar intensito, también te lo digo, Kenflow, ¿eres tonto? No soy yo, es que. ¡Copérnico, eres imbécil! ¿Tú te crees que así vamos a pasar alguna vez, pedazo de rata? No puede ser. Tío, esto es muy difícil, Este face to face, imagínate con un camión. No es tan difícil. Yo me había pasado, pero me caí. Perfecto, bien hecho. Sigue así, Roberto. Cuando está arriba, paso, man. Para, Churches, para. ¡Vale! Joder. Como ahora toco un camión, tío.
Copérnico. Pero no ves que Flo que está arriba de la barrera, bro. Pero que la vemos diferente, la vemos diferente la barrera. Sí, sí la vemos distinta. Dios. No, hombre, no. ¡No! No me lo creo, en serio, tío. Me suscribí, pero a Facebook no. Ya, lo sé, lo sé, Marcito, lo sé. ¿Quién es tonto este, tío? Kenflow, madre mía. Bueno, Kenflow, es que este face to face no me gusta, este face to face, ¿eh? A mí tampoco. Un poco lioso, tío, Ruperto, me dañó la carrera, Ruperto, en serio, bro. No, tranquilo, que no te la daño, no te preocupes. Tío, ¿cómo que me pasaste por arriba si me caíste encima y me tiraste? ¿En serio? No, es broma, obvio. Suerte, ¿no? ¡Ay, Dios, qué asco de carrera, te lo juro! No me gusta para nada. Le voy a poner no me gusta cuando... Dios, ¿por qué pones esos letreros, tío? ¡Qué rabia con los letreritos, tío! Pone Fanny. A ver si no se rompen. A él le hace gracia. Ya empezaste, Rusito. Ya empezaste, Rusito. No mames, Rusito. Un coñazo esto, ¿eh? A ver, espérate. Voy a pillar carrerilla bien. Da bastante rabia, tío. Yo había llegado ya al otro lado y el Ruperto me tira, tío. Qué mal amigo. Vale, vamos, hostia. Almejita, no, Almejita, tengamos la fiestecita en paz. Me estoy frustrando mucho con esta carrera, tío, sinceramente. Ruperto, ¿me quieres dejar ya? Pará, chuche, me toca asegurar que llegue. ¡Rusito! ¿Qué pasa, bro? No, ¿querías pasar? No sabía. ¡Sí! Vamos. Toca bocina la próxima. Imbécil, bro, esta carrera, tío, te lo juro, me está poniendo... Uf. Nerviosito, ¿eh? Mira, mira, Copérnico. Desgraciado Copérnico, tío. ¿Quién va primero? El Ruperto. Tío, trejar el Ruperto que va primero, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí, porque es un trejar Ruperto y ya está, bro. Uy, chuch. No, me llegas a ver tirado y te lo juro que me destruyes moralmente. Me destruyes moralmente. Como el Ruperto me destruyó a mí mi moral. Oh. Malo, que eres malo, Copérnico. Malísimo. Vale. Vale, vale. Le estoy viendo el truquito ya. Le estoy viendo el truquito ya a esto. Le estoy viendo el truquito. Suerte con eso al Churcho, pincha, man. Copérnico no. Buah, suerte que tenía un coche más fuerte que el de Copérnico. Que si no, tío. Joder, tío, me hubiese rayado muerte que me hubiese tirado ahí, la verdad, eh. Pero ya le estoy pillando truco a esta mierda, ya le estoy pillando truquito. No. Chuches, no me lo puedo, no me lo puedo estar creyendo, tío. Es que no me dejáis vivir. Chuche, es el calma, pues me vení tocando los huevos toda la carrera. Pero eres tú el que me ha tirado tres veces. Eso que me está queriendo chocar y tirar. Ahora. Eso ahora, dice, encima. Encima lo acepta. Venga, almeja. Chuches, me llegas a tirar ahí, chaval. Y hubiésemos tenido un problema, ¿eh? Vale, 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 amigos, ya lo tenemos, ¿eh? Tenemos la carrera más que ganada esta, ¿eh? Más que ganada, chicos. Solo tenemos que ir un poquito a ver a quién, al Churches y al Copérnico, que nos van pisando los talones y ya está. Aunque bueno, el Churches es malísimo, así que no hace falta tirarlo mucho porque ya se sabe que se va a caer y se va a matar. Tío, ¿cómo es posible que esto se haya agachado? ¡No me jodas! Tío, Ruperto, de verdad te lo digo, ¿eh? Toma, he adelantado a Ruperto ya. No, ahí, Ruperto. ¡Esto es tú! ¡Que te den, Ruperto, amigo! No, ¡que va primerito! Ay, está Ruperto estaba esperando a que tú pasara para luego él ya empezar la carrera otra vez. Almeja, macho, es que Almeja se choca hasta contra los carteles de la Almeja. Esta partida, tío, la ha hecho, no sé. No, cope. A ver, pedazo de imbécil. Lo hubiera tirado ahí, lo hubiera metido un pichazo, man. Está difícil, ¿eh? No, no, está muy fácil, está complicada, fácil, tío. Está fácil, está fácil. Hacedme caso, amigos. Pues hay 24. Joder, pero es que si te cae en cualquier lado, empieza de cero, tío. Ya, tío. Uf. ¡Vale! No, por favor, lo pido, por favor. Copérnico, déjame pasar. Kenflow. ¡Kenflow! ¡La madre que te parió! ¡La India que te parió 40 veces, Kenflow! ¡La maldita India que te parió! ¡La maldita India que te parió entre hogueras! ¡Me cago en la leche, India! ¡Copérnico! ¡Copérnico, no me hagas ir ahora, tío!
Lo había hecho perfecto, joder, con lo que cuesta con este coche, joder, con lo que cuesta con este coche. Maldita India que te parió el día. Yo, son 24 puntos, ahí lo dejo. Sí, yo llevo 7. Deja de llorar. 24 ¿Quién va primero, Rupert? No, sí. Venga, Rupert, que aposte por ti, Lo de los cartelitos no es un acierto. No ha sido un acierto, ya te lo digo, No, tío. Es que va a ganar el Ruperto por culpa del imbécil de Kenflow, tío. Es que Kenflow, como te vea, te juro que te tiro 40 veces, tío. Este imbécil. Para. Venga, imbécil. A comer verga al mar. De noto rencoroso. A comer pepinos de mar. Me cago en la hostia ya, Kenflow. De noto rencoroso. Y el rencor es malo. Y feo. No, no. Menos mal. Hay que empezar ahora. Ahora hay que empezar. Ahora, ahora. Acelera, 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 acelera. ¡Ay, imbécil! No, me voy a caerme, ¿verdad? Ay, de verdad. Maldito Kenflow, tío. Es que lo había hecho perfecto y ahí me tira el imbécil, tío. Es que este chaval, tío, es para reventarlo, de verdad. Llevaba mucha ventaja de mi amigo Roberto. ¿Qué te ha pasado, Rosita? Pues por eso eres el rango la me pingas. Por eso tienes el rango la me pingas, te das cuenta, ¿verdad? Vamos. Nah, voy a caerme otra vez, tío. Culpa del imbécil de Copérnico, tío. ¿Qué he hecho yo ahora? ¡Frenar! Eso es lo que has hecho, frenar. Esto, cuando vas con este coche, es al milímetro. Al centímetro puro. Es. ¿Qué pasa? Me dejaba tercero, ¿Qué pasa? Tira, tengo para que te pongas aquí en medio quieto, tío. ¿Qué te pasa, Almejita? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Perfecto, perfecto, 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 perfecto! Estoy teniendo suerte ahora, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! No, ¡vamos, nada, joder! ¿Para qué digo nada? Mejita, te dejo pasar, Meja. Kenflow. No me seas indio. ¿Has visto, ¿Has visto? ¡Vale! Oye, ¿por qué se le escucha así al indio? Porque tiene conexión de humo. No, Ruperto, ¿de verdad has hecho eso? Ruperto, en serio, tío, bro. Llevo 44 minutos más a pasar esta mierda. Estaba a punto de llegar ya, pedazo de rata. ¿Dónde estabas? ¿Qué haces, Nexus? Me ha empujado el Rusito. Sí, tú eres imbécil, te estoy Que me está empujando el Rusito. Pero un Nexus. Ya, Ruperto, te jodes, por imbécil. Tengo que volver, Qué rabia, tío. Qué rabia, tío. Aquí calculando el milímetro, la subida y la bajada de la maldita rampa y viene el imbécil de Ruperto y me tira cuando ya han pasado las dos, ¿sabes? Ruperto, ¿qué pasa? Ataca tranquilo, hijo. Venga. ¿Quién va primero? Vale, primera. Yo. Vamos, Ruperto. Ruperto. Okay. Veamos, Ruperto. ¡Vámonos! Gracias. Madre que lo parió, tío. Ahí. Suerte que soy buenísimo, que si no me cago en la hostia. ¡Hombre, Nexus HD! No me jodas, Roberto, Roberto. Copérnico. Si no te voy a matar. ¿Has caído, la madre Roberto, que te parió, Copérnico, 40 veces. El turbo, tío. El turbo. ¿Por qué me ataquéis todo el rato? ¿Qué pasa? ¿Queréis que pierda? ¿Por qué no ataquéis al Churches un ratito? ¿Por qué no al Churches? El Churches, voy Tío, me habéis tirado yo 40 veces cuando estoy en la meta ya, coño, que se pega el coche de todos. Copérnico está tirando todos. Ay, Copérnico. De los dos juntos pasamos. Qué pesado que eres, Copérnico, en serio, por favor, cómprate un entretenimiento. Pero qué suerte que tiene el chulo. ¿Has pasado? ¿Qué va, tío? Me ha tirado el Kenflow ahora, tío. No. Kenflow, no me puedes llegar. Soy una furgo, tío. Y. Vale. Kenflow, ¿se le escucha lag al Kenflow? Sí, se lo escucha muy lag al Kenflow. ¡Vamos! No me lo creo, tío. ¡Vamos, joder! Nesu, no cantes victoria antes de tiempo, también te digo. Sí, canto victoria porque no vas a tirarme, porque estás en parpadeo ahora. ¡No! Qué asco, ¡mierda, tío! Literalmente he pasado como 19 veces antes de que pasases tú, Churches. Pero los imbéciles estos me han tirado... ¿Cuánto les has pagado? A tus secuaces. Pues esta vez poquito, 15 euros a la hora. Los cojones, Ruperto. No, tío. Nexu, eres una rata, Eres una rata, Nexu, Qué rabia. Sí, sí. Encima pasa la rata del Ruperto, te lo juro, bro. No va a pasar la su.
No me hagas eso, por favor. No me hagan eso, por favor. No. A que Nesu, veas el respeto, no. ¿Eh? Vale, Nesu, escúchame, Nesu. No quiero yo, no quiero lloriqueo. Ya te lo digo así nomás. No quiero me he ganado tu amistad. De buena la Ken Flow, no, paso. Buena chulche, buena chulche. ¡No! Bueno, Nesu, vale. ¡No! ¡Wow, tío! Uf, qué chungo esto, ¿eh? ¿Qué haces, Rosita? ¿Eres tonto? Y otra vez, ¿no? Y otra vez, ¿no? ¿Te parece? Entonces tira contra mí, Rosito, ¿sabes? Es un coche rampa, ¿eh? Venga, Almeja. Bro, ahora me escuchas. Sí, te escuchamos bien ya, Ken Flow. Vale. A ver si con suerte no te escuchamos nunca más ya. Hostia, pero. Qué asco. Voy para allá, chicos. Te lo juro, tío. Gracias por el recibimiento, Nesu. Un placer, ¿eh? Almeja, te intento tirarme, pringao. El Titan Party da pedos, tío. Estoy cogiendo carrerilla, macho. Rusito, ¿vas a volar? No me jodas, Rusito. What the fuck? ¿Quién cojones va con un cam...? No, con un camión pincho no, amigo. Ah, no puedes, imposible. Me estoy poniendo. Copérnico, basta ya, ¿no? No, me quiere... No. ¿Me quieres dejar frenar que estaba en la valla de arriba? Joder. ¿Quién es el Rosa? ¿Quién es el maldito Rosa? ¿Quién va a ser? El lamepingas de Ken Flow. Ken Flow, tío. No, yo no soy Rosa, yo soy... No, Ruperto, no. Ruperto, la madre que te parió 44 veces, de verdad. Cogí el turbo paso. Activo el turbo. La madre que te parió. La peña me tira solo cuando estoy a punto de llegar, bro. No. Rupe. ¿De verdad? ¿De verdad acabas de hacer eso? Ay, chuche, no te vi. Nunca ves a nadie, nunca ves a nadie. ¿Pero quién flow tira? No, no, está ciego, Ruperto. Ruperto está ciego. Vale, vamos, vamos. Yo esta furgoneta más lenta que él, loco. No tiene ni fuerza. ¡Chuches! Oh, ¿quién viene de ese camión? ¡Dios! Te lo juro, bro. Te lo juro. Qué asco me está dando ahora mismo. ¡Ken Flow! ¡Cállate que se te escucha lagueado! De verdad, qué asco, churches, te lo juro, tío. Eso ha dado rabia, en verdad, ¿no? ¿Un poco? Estaba a punto de llegar, tío, macho. Te he dejado pasar ahora porque me interferías un poco, con mi salto. Ya lo sé, ya. Si no me hubieses tirado. No, Lasu, lo siento de mucho, de verdad. No pasa nada, no pasa nada, sé que fue sin querer. ¡Hombre, Alexo, soy ti! ¡Uy! Te lo juro que es que... Mira, no tengáis miedo de la Almeja, de verdad. No tengáis miedo de la Almeja. El día que hagamos face to face, no tengáis miedo de la Almeja. Almeja, te podría tirar, lo estás viendo, ¿no? No lo voy a hacer porque me caes bien. Si pasa, es que me ha dolido el bracito de lo que grita. Te voy a matar, ya, te lo juro que te voy a matar, tío. Te noto que vas apurado, pasa, Rosito. Lo tiraste, tiraste el chucho. Va a tirar en un sitio, tío, es que es para meterle un cacho. No me frene, no me frene la subida porque no llego, Rosito. Copérnico, ¿eres tonto? O te lo hacen ver, ¿eh? Pregunto. Ya con el Copérnico no basta, ahora tengo a dos, ahora tengo al otro también. Iba a llegar con la furgo y el imbécil de Churchi me mató con el camión. Cuando llego y me quita mi cara. Almeja, ¿qué te ha pasado, bro? Que me has tirado, bro, pero es que no he sido yo, que ha sido el Churchi. Jesús, escúchame, mira. O sea, es que me has hecho una guarrada. Qué asqueroso que el Copérnico. Joder. Oh, cielo, Nexus. Tío, yo tengo esta basura de coche hace 3 horas, en serio, bro. Déjeme en paz. Chuche, que te voy ganando, imbécil. No, mae. Ya no quiero jugar. Joder. Mira que opere como busca el conflicto. ¡Vamos, subeto! Por una encima, por un centímetro, tío. Por un centímetro, bro. Chuche está primero. Vamos. A tirar chuche. No, por favor, no puede ser. Con el bordecito me choco ya, con el bordecito. Soy imbécil. Venga, Almeja, a comer verga. Espalda encima, es que no me lo puedo creer. Ya me estoy aquí, ya que ya está. Ya está. Te lo juro, tío. No. Vale. Sos. Tío, me estoy asfixiando. Escúchame, de verdad, Nexus, si llegas a casa y no estoy bien,
ya sabe que está, ¿vale? ¡Qué exagerado que es, tío! ¡Qué exagerado! Dice, me estoy asfixiando, dice, pues abre la ventana, Laxus. No puedo, está nevando. Pero no me lo puedo creer, tío, Ruperto. Tira a Ruperto, tío. Que va el primero aquí traijadeando y tirando a toda tondo ya. No, no, es que a Ruperto cuando le pille. Es que coño, me he chocado. Cuando le pille, le voy a meter un cachetón a Ruperto. ¿Por qué? Porque sí, porque me has tirado 400 veces ya, imbécil. Cope, tío, ya vale, tío. Ya vale. Pero ya vale, tío. Que ya me da gracia. ¿Qué te pasa al Messi? ¿Qué te pasa al Messi? He pensado que. Pero en serio. Más pesado de todo ese, además. Pero Nico, vete a la verga un rato. Oye, no me estoy portando bien, ¿eh? Rusito, ¿qué haces? No puedo. Rusito no puede pasar ese coche hace una hora y ya se resignó, que estás tocando la pelota. Me he quedado un trompador en la pantalla, tío. ¿Qué te pasa, Rusito? La vez que le estaba por el pasar, viene Copper y es que quería chocarle, pero estaba en invisible. Y me he chocado contra un coche. Rusito, no le pegues a la pantalla, vas a asustar a tus hijos. Rusito, estás durmiendo, esto es de broma, tío. Ay, Dios mío. ¡Hombre, al mesita! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Vamos, Rusito! ¡Rusito! No, ¡Rupert, que me cuesta mucho! Dejad pasar a Rusito, hostia, pobre Rusito, que está ahí el tío. No, tío. Como consejo, tío, que estas partidas así que no las creen, tío. Con la subidita y la bajada y el Cristo bendito ya, ¿eh? Pues a mí me está gustando, la verdad. Tío. Está entretenida, tío, es dinámica. Tío, no mientas porque vayas a la primero, que hace 5 minutos estabas llorando diciendo que mierda partidas y que no me vengas contándome historias, ¿eh, tío? Eso, no le vengas contando historias a la mitad. ¡No! A la mitad. ¡Qué basura, tío! ¿Has tirado a Ruperto? No, de verdad, tío. De verdad, Copérnico, literalmente. ¿Cómo te vas? Copérnico, lo mismo. ¿Qué te pasa, Chorchos? ¿Qué me pasa? Nada, nada. Lo que le acaban de hacer, nivel. Lo que le acaban de hacer es. Yo al F4 le daba, ¿eh? De verdad, porque llego todo el rato en el mal momento, tío. Es que es impresionante. Chuches, más te vale que te caigas un ratito. No, más te vale que me caiga, no. O sea, ya Copérnico se ha encargado de eso. Bueno, y Rusito ahora, bueno. Nada, la risita de Rusito. Ahora tenemos la misma potencia. No, Rusito, pero, no. A ver, Rusito, eres tonto. Pero, venga, toma por saco. Ay, no, Copérnico. Dejen pasar a Copérnico con el camión pincho porque vamos a estar acá en bucle. Es que mi camión no sé por qué se desvía hacia los coches. Maldito. Por el imán, maldito. Creo que es un tipo de oye, imán. Imán, ¿no? Mm. Yo creo que el pincho, oye, que es de hierro. ¿Qué es lo que vosotros? ¿Pero qué es esta mala suerte? ¡Vamos! 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 ¡Claro! ¡Vamos! ¡Lo que he pasado ahí! ¡He pasado el camión y la almeja con la rampa, tú! ¡Hombre, Nexus AT! A mí ya no me pilla ya. Nada. ¡Vamos, listo, amigos! Diario de Copérnico, deja pasar a Nesu, tirar al Chuche, ya está. No, porque, ay, no porque a Copérnico me quería tirar, pero no me ha conseguido tirar porque, mira, ha tenido. Joder, Chuche. Almeja, ¿qué hiciste, Almeja? ¿Por qué haces eso, Almeja? No, bro, no puede ser así de raro. Joder. Ese es el verdadero Almeja, ese es el verdadero Almeja. No, o sea, la gente que cuando tiene un coche pequeño es amable, cuando tiene uno grande te choca porque puede. Es una rata, es la primera gente que te traiciona y te apuñala por el Nexo. El Nexo es uno de ellos. El Nexo es uno de ellos, efectivamente. Qué o sea, mentira no hay, más no grande. Si me refería a él, Dios. O sea, estaba diciendo la frase y estaba pensando en él, o sea, literal. Pues no sé por qué, porque yo eso no lo hago. ¿No? Ah, no. Chicos, os quiero mucho, sois todos mis amigos. Joder, Ruperto. Tiene un coche de mierda, seguro. Me ha dañado la carrera 17 veces, Ruperto. ¿Por qué? ¿Por qué, Ruperto? A ver, da la posibilidad de que tenga un coche de mierda ahora, pero os quiero y os amo a todos. Ken sí, Flow. Venga, Chuches, es que ni te atrevas a reclamarme nada. Porque me lo hiciste en mil. Lo mismo, ni te atrevas. Ken Flow, va primero, ¿no? En eso, solo te digo eso, Venga, crack. Nexus. ¡Joder, Ken Flow! Sí, los cojones. Sí, no me lo creo, no me creo esa falacia, tío. ¡No! Y se cae, ¿ves? Te jodes por chocarme, imbécil. Te jodes. Te jodes, Ken Flow. Hará comer pichas. Almeja. Bueno, volverá a pasar. En serio, Almeja, tú eres tonto, Almeja.
De verdad, que bro. Me comáis la verga así en fila india, ¿me entiendes? ¡Adiós, chocho! Comprar una vida, tío, de verdad. ¡Ruperto, eres imbécil! ¡Rusito, eres tonto! ¿Por qué coño te suicidas? ¿No escuchaste que dije paso que voy ardiendo? Tendrías que haberte hecho un lado. ¡Sí me he hecho un lado! ¡Si te has caído, imbécil! ¿Pero para qué me empujaste vos? ¡Pues esto es lo tuyo que me has empujado, idiota! Ah, vale, se lo fue para la derecha. Pasa que ¡qué asco, tío! Estaba a punto de pasar, tenía el timing perfecto y me empuja el idiota. Pasa ya con el camioncito de los cojones, tío. Tenía el timing perfecto, bro. Encima malísimo, tío. Encima malísimo. Vamos, que queda poquito ya para acabar la carrera ya. Me cago en la leche. Ya queda poco. Uf. Cago en la leche, tío. Estas carreras, de verdad. No lo puedo creer que pasa, bro. No lo puedo creer. Quería tirar. Quería tirar. Joder. No, gracias, Almeja. Te juro. Te debo un asado, bro. No. ¡No pasó! Bien hecho, Ruperto. Bien jugado. ¡Almeja, eres imbécil! ¿Te acuerdas de mí y del camión? ¿Te acuerdas? ¿No te... Si lo has hecho a suerte, mija, no sabes ni lo que has hecho. Mira, si es que encima se cae el pedazo de manco. Encima se cae al agua. Almeja, tío, el día que te pille te lo juro. Te voy a quitar la perla, pero de un puñetazo te voy a quitar la perla. Tío, me estoy cabreando, chavales. ¿Habéis? Cállate, lloro, que no te voy a llorar. ¡Enhorabuena, Churches! Decidme lo que diga la Almeja, ¿vale? Que lo tengo muteado. Bueno. Cállate, llorón. Almeja, tú hagas, Almeja, ¿eh? No lo hagas, tío. No. No lo hagas. Llevo una hora aquí, por favor, en serio. Tío, qué difícil es esta mierda, te lo juro. El aso me está esperando. No sé, ¿qué has intentado? Almeja. No, te juro que. ¿Vas a llorar o qué? Joder. ¿Vas a llorar? No. Ah, bueno. Mira, mira, ¿ves que sobo? No sé cómo. Porque me quieres tirar tú, idiota. No. Me cállese la boca. Tira, tira, tira. Tira. Almeja, tío, de verdad. Pues estaba viendo a comer pizzas por ahí, idiota. Para que viene Chuchi, lo tiremos. Me viene Chuchi. Un ratito a la mierda. Tío, déjame pasar ya, anda, que esto consiste en pasar. Va, venga. Vámonos. Laxus, 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 por favor, no. Laxus. Laxus, ¿por qué Laxus? Dígame, porque usted va primero que yo, necesito tumbar cabezas. Déjame pasar, cojones. Me estoy poniendo muy nervioso con esta carrerita, Rusito, Ruperto, eres tonto. Va primero que yo. Si haces eso, no te voy a dejar pasar yo a ti, idiota. Hostia, mira el templo que es Copérnico, tío. O sea, directo para. Bueno, ya está, F. Venga, Nexu, a dormir, la mona. A ver, hablando de monas. Qué asco el maldito Laxus, tío, te lo juro, bro. Vamos. Donde te vea, te parto. Nada más te digo. Me vas a partir, ya verás, ya. Ya verás, ya. Yo quiero ver, yo quiero ver. Qué asco, Laxus, man. No, bro, escúchame. Vas arriba mío, te tengo que tirar. ¿Qué quieres? Que todos vas con la joroba ahí. Que hay que llevarte la campana a casa ya, nada más para que Laxus, vas a ganar. Laxus, escúchame. Vas a ganar gracias a Churche, que es imbécil. ¿Por qué? Estaba llegando a la meta y me tiró. Hombre, yo a un amigo hombre, siempre lo normal, respeto. Normal, ¿no? O vale. Sea, no es amigo, Ruperto. Churches, tengamos la fiesta en paz, Churches. ¿Qué Almeja, quieres? ¿Qué ¿quieres pasar? ¿Quieres pasar o quieres tirarme? Dale, pasar. Dale, Kenflo, dale, 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 dale. Sí, va con una mierda del coche, Kenflo. Dale, Kenflo, dale, dale, dale. Yo no me meto en nada, ey. Peleen sin ustedes, yo paso, care verga. A ver, Ruperto, ¿eres tonto? No, nah, no, nah, te voy a respetar, te voy a respetar. Ya está bien el otro chupapi. A ver, Churches. ¿Quieres ya de una vez? ¡Churches! ¡Te lo juro por mi vida! Te voy a arrancar las plumas a puñetazos, te voy a arrancar las plumas. Te lo merece por imbécil, Almeja. ¿Por imbécil, Almeja? ¿Por molestar a mi amigo? Eso es de verdad, eso, tío. Gracias, ejemplo. Qué ganas de arrancarte la cabeza, Churches, te lo juro, tío. Qué rabia. Dale, se metió rabia hasta Laxus, yo. ¿Eres tonto, Laxus? Yo, sí. Almeja, te das un foco que mira. Eso, te tiré por molestar a mi amigo Ruperto, imbécil. Cállate, cachimbas. Que el meme va a volver, imagínate. Sí, ya no vuelve ya. ¿Qué hace la suca? No quería chocarte, no quería chocarte. Da igual. Tiene un coche de Playmobil, de lujo. Ya, pero ahorita qué rabia el Churcho, te lo juro, bro. Y con un coche de esto me voltearon, o sea que aquí esto va mal. Deja de pasar a Almeja, hostia ya, lento, que eres no un le deje, no le deja a Almeja. Te traicionará. Sí.
Amigo, lo que llevo. ¡Oh, papá! Me vais a cagar todos ahora. Venga, meja. ¿Te voy a meter un palizón? ¡Ojo! ¡Cómo! ¡A la verga, cómo acabo de llegar, tú! ¡A la verga, cómo acabo de llegar! ¿Cómo acabo de llegar, tú? Lo que acabo de hacer, amigo. ¡A la mierda! Copérnico, ya lo tuyo es de broma, tío. Te lo juro que voy a poner una denuncia, ¿eh? Te voy a poner una denuncia, dice. Mañana mismo estoy en comisaría, que lo sepas. Lo que acabo de hacer, chaval. O sea, ¡buah! Increíble, ¿eh? O sea, esto va para clip del tirón, ¿eh? Increíble lo que acabo de hacer. Tío, Copérnico, lo que estás haciendo no, ¿eh? Eso que estás haciendo ni es. No está bien. No, o sea, está prohibido No, Copérnico, no. Escúchame. Escúchame. Nesu, o le dices que pare o no juego así. ¡Pero sin hecho nada! No juego así. No, me quedo parado porque venía el lag sud y me quedo parado. Mentira, estás parado ahí campeando. No, no estaba campeando. ¿Por qué venías tú? No hagas eso. Pero me has desviado, tío, de una manera, macho. Joder, tío, Copérnico ya había llegado a la meta. No, no hagas eso, vale, tío. Joder. Vale, salto a la almeja. ¡Woo-hoo-hoo! Y llegamos, amigos. Y me quedan súper pocos puntitos y ya está. Guau, chaval, lo que he hecho con el coche rampa, te lo juro que no tiene nombre, de verdad te lo digo. Ahora voy yo con el coche rampa. ¿Qué te ha pasado, el mellete? Levántela. Impresionante, chaval. Uy, Ken Flow, ¿te acuerdas de mí? No, bro, no me acuerdo. ¿Quién eres? ¿Te acuerdas ahora? Ah, me vino un leve recuerdo, sí. Un imbécil ahí que conoce. ¡No me jodas! ¡Mira la almeja, tú! ¡El almeja no sabe! ¡Buah, la almeja, tú, la que está liando! ¡La que está liando con el coche! Almeja, el pinche, no me tires, por almeja, favor, tú. Almeja. ¡Ay! ¡Qué bueno que estoy derrapando! Que valore, almeja, tío, ¿cómo te caes ahí? Escúchame, quedan 7 partidas. Hola, Rosita, amigo, ¿qué tal? ¿Todo bien, Rosita? ¿Eh? Es la cabeza más grande que un muro blanco, chaval. Hay que emparejar mala fuerza, ¿eh? ¿Qué te ha pasado, Roberto? ¿Qué pasa con esta patata caliente, tío? Rápido a jugarse el de... no sé si lo jugaré, no lo sé, bro. Coche rampa otra vez, chavales. ¡No me jodas! Para disfrutar. ¿Te acuerdas de mi churche? ¿Te acuerdas? Qué malo eres, ¿no? No me jodas, tío. Qué mamonancio, tío. Pues venga. Al suelo. Qué momancio, tío. Mira, mala leche, tío. Oh, ¿cómo pasó, Nexo? No me jodas, tío. ¿Cómo pasó ahí? ¡Hombre! Hacker, tío. Hacker. Nexo, ¿vio lo que hice y con eso va a pasar? Sí, y que te has comido. Yo lo que he visto, sobre todo, lo que me he quedado es cómo te has caído, la verdad. No, no me caí, bro. De hecho, no me caí. ¿Ah, no? Pero creo que ahora Churchi sí me va a botar. ¿Qué tal, Laxur? Ah, no, no me botó. ¿Bien, Laxur, estás o qué? Era necesario hacer eso que acabas de hacer, ¿eh? Sí, por lo de antes, marrano. Pero por lo de antes, ¿qué? Si te estaba pagando lo que me hiciste. Por eso, porque me lo has, me lo has devuelto. Ah, por eso, ¿no? Claro, por devolvérmelo. Vale, vale, por eso. ¿Va primero? A Ruperto. Nesu. ¿Qué va, eso no? Joder, Ruperto, siempre te encuentro donde no debo encontrarte. No, almeja, no mames a la verga. ¡Uy, Copérnico! ¡Uy, Copérnico! ¡A la mierda! ¡Maldito Churches de los huevos! Yo creo que soy buenísimo. No, no me jodas, Churches. No, que no paso, tío. ¿Qué hago? No, viene almeja, ya estoy muerto. ¡Ah! Me he tenido que tirar porque el Churches me iba a tirar. ¡Buah, almeja! ¡Churches! Quedan solo 2 coches, ¿eh? Y ya está, ¿eh? Ya acabamos la carrera, ¿eh? Pues lo tengo, ¿eh? Lo tengo, chavales, lo tengo. ¿Cómo va el Churches? Vale, 2 minutos de ventaja le lleva el Churches. ¡No! Sí. Bueno, Ruperto, bro. No, Ruperto, escúchame, ya ni sin querer ni nada, bro. Donde te vea, te voy a tirar, me vales verga ya. Vale, vale, paso perfecto. ¡Vamos ahí! Vamos, chavales, vamos. Vale, saltamos a este Mindundi. ¡No! Joder, me dio con la valla, tío. ¡Uy! ¡Uy! ¡No le da nadie! ¡Rusito! ¡Buah, Rusito! ¡Me llegas a dar ahí, chaval! Ni llegas a dar ahí, hubiésemos tenido un problema tú y yo, ¿eh, Rusito? ¿Pero por qué repiten tantos coches ustedes? Pues no te quedan coches ni nada, tío. Buah, tío, pero si yo pillo el camión, vamos. No pasa ni Cristo. Vale.
¡No, pero si he pasado! ¡No había valla! Bar, por favor, el bar. La repetición de eso, por favor. Vamos. ¿Qué camioneta más mierda está, madre, para pasar esto? No, no, Copper. Te juro que me cuesta tanto, Copper. Está el otro imbécil. ¿Has visto el ejemplo? Como no te he hecho nada, ahora respeta. Gracias, caballero. No tiene compasión por nadie. ¡Ojo! ¡No! ¡Church es la perra que te parió! ¡Hombre, voy seguro! ¡Church, tú has tenido que nacer! Has tenido que nacer un día nublado, de verdad, Church, de verdad. Has tenido que nacer un día nublado. Un día lluvioso. Es que el Copérnico número uno está aquí dándome, entonces me vengo, tío. Me vengo, ¿te vienes? Sí, me me vengo. Y él se viene. Joder. Que encima son malardos todos y no pasan, tío. Y no pasan, porque son malardos todos. Son malardos. Copé, no, Copérnico, dos veces ya, más. Pesado el Churchill, venga, vete a comer picha. Churchill ya, pesado. No, no quiero, tío. Para atrás, a una yeta. Están todos ahí, ¿sabes? Abajo. Todas las ratas ahí esperando, ¿sabes? Copé, a Rusilo, tío. Me cago en el Rusito, eres un show, tío. Un show podría ser cuando te pille con el camión. Un Joe, eres un Joe. Joe Ranger. Uff, Rusito. Daxus. ¿Qué? ¿Has pasado? Pasando. ¿Qué no, Gameflow? Nexus, por favor. Nexus, hijo de. Pues si estaba quieto, estaba quieto, imbécil. Me he quedado, dice Nexus, no sé qué. Me quedo quieto literalmente y se choca contra mí. Doblaste el camión. No, Nexus es de. Luego. Luego vienen los lloros. ¿Sí? ¿Los lloros? Sí. Ajá. Luego. ¡Copérnico, tío! ¡Copérnico! ¿Eres tonto? ¿O fumas chicle empanado? Qué rico, para nada. Vale. Creo que puedo tirarlo a Churches. Vamos, cállate, Churches, que no me. ¡Sí! No me jodas, qué mala suerte tengo, tío. De verdad te lo digo, tío. ¡Vamos! Jódete, Churches. Eso te pasa por imbécil. Pero porque el coche te rampa ahora no te tira al camión, pincho, tío. Ahí está, vamos, no me obligue, no me obligue. Joder. Ganando puntuaciones. Fuiste a por mí, ¿verdad que sí, Nexus? Una no, rata, ¿eh? No fui a por ti. Churches, ¿estás seguro de que has querido hacer eso, Churches? ¿Estás seguro? Sí, un poco sí. Perfecto, no te preocupes. Mira dónde te espero. Vale, vente. Vente. Ven, que vengo con velocidad, anda. Venga. No, no se ha caído. Corre. Tira, ¡no! ¡Mierda! ¡Ha pasado la rata! Oye, ¿cuántos coches llevas de ventaja? Muchos. 5 minutos, tío. Man. No puede ser, Rusito. Escúchame, no puedes tener esa personalidad Dios, tan. Dios mío, ¿cómo le puede gustar este juego? Uf. Mira, Copper. Yo siempre lo decía en árbol que cuidado, no. Cuidado, almeja. Jamás nunca se endereza. Mira, no puedo gritar porque me duele el alma entera, pero si no te enterabas. ¿Por qué te duele el alma? Cuidado, Copérnico, bro, que hay un tío aquí con un camión que está chocando a la peña. Oye, eso ya es un abuso, ¿eh? Luego. Vaya, me he caído. No. ¡Oh, no! ¡Me he caído! Tendré que volver a empezar con el camión. ¿Cuánto dura esta partida, tío? Ya está, yo estoy en el final ya. Ya, pero hay que pasársela a 4 personas. Es exagerado. No, Copérnico, pare ya, en serio, ma. Van como 5 veces que me tiran con esa camioneta, ma. Ruperto, en serio, bro. ¿Qué te pasa en los dedos, amigo? ¿Qué onda? ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? Sí. No, vale, mames. Vale. Pasamos. Lo veo claro. ¡Pasamos! Let's go. Ahora solo tenemos que tirar a los imbéciles estos que no nos tiran a nosotros. Buah, Rusito, ¿eh? Deja pasar, Rusito. No. La madre que lo parió. ¡No me lo puedo creer que me ha tirado Rusito! ¡No me lo puedo creer!
¡Con una mierda de camioneta! ¡El imbécil! No es cuestión de fuerza, es saber jugar. Es la ¿sí? técnica. Rusito, vas último, literalmente, ¿vale? Así que cállate. O sea, literalmente vas último. Sí, pero no pasaste con ese camión. Pero ahora voy a pasar, no te preocupes. Soy una potra inhumana, de verdad, ¿eh? Inhumana. Nada, te voy a tirar por idiota. La furgoneta esta, el pavo este la metió para qué. ¿Eh? ¿Para qué metió la furgoneta esta? Se trata de las manos, Rusito, se trata de las manos. Sí. Más vale maña que fuerza, Rusito. Te das cuenta, aquí, ¿verdad? Iba a llegar yo hace rato, madre, me tiraron. ¿Qué es que haces, chuches? Pero el Ruperto, que no para de tirarme, tío, es un troll y ya está. Pasa, anda, chuches, pasa. Te he dejado, pasarte, pero ya le he tirado. Sí, se ha pasado porque era tu sentencia de muerte, yo. ¿Tú qué vas a ser mi sentencia de muerte? Si para mí eres un mequetrefe, para mí. No puedes. Estoy de compasión. Laxus, tío, macho. ¿No puedes haber pasado en otro momento, pedazo de rata? ¿Te caíste? Sí, me he caído. Perfecta. ¿Qué tal, Chuches? ¿Cómo estás? Sí. ¿Ah? Chuches, dime cuánto me quieres. Pues te quiero entre uno... ¿Y cuánto? Almeja, mira, te quiero como si tuviera los corazones de un pulpo. No, o sea, almeja, 8 corazones, verdad, ¿me quieres tanto? No, un pulpo tiene 4, ¿no? O sea, 4 corazones. Sí. Sí, la almeja mucho se queja, o sea, pero espérate, vamos. A ver, silencio un momento. Chuches, ¿me amas? Te quiero 3.000. Vale, venga, va, pasa, anda. Digo te quiero, no te amo, ¿eh? No, pero Ruperto no me quiere. ¡Me cago en! Yo te he dejado pasar, Chuches. A la almeja sí que no lo dejo pasar porque te me ha tirado. Jesús, te lo juro por mi madre que no vas a volver a pasar. A mí sí, ¿no? Sí, no, claro que sí. No. A ti sí te tiro. No, es que te vas a ganar. Es que luego en la siguiente partida no me vengas con lloros y con nada, Exactamente. Nah. Es que no me dejáis pasar, macho. No me dejáis pasar, tío. Es muy y pesado. Tú te vas a la. Tío, la furgoneta esta es para almejas, te lo juro. Para almejas. Para almejas. Te vas a entrar. ¿Qué pasa, Rosito? Buenos días. Para que estoy contigo aquí. No me dejó pasar, bro. Vale, por fin he pasado, macho. Qué asco. 2 horas ahí con el coche de mierda este, tío. Tío, ¿alguien puede tirar al Nexus, por favor? Y ya está, para que se tilte un ratito, que ande muy feliz. No me gusta eso. Sí, la verdad es que estoy bastante feliz, la verdad. ¿No te gusta que ande feliz? No. ¿No le gusta que un amigo esté feliz? No, un palizón, de verdad. Ay, no. No, no mames, en serio, qué asco. Ruperto, ¿qué haces? Nexus, te lo juro que te estoy viendo. Déjame en paz. ¡Chuches! No, Rusito. A ver, no, Ruper, si va por un lado, no doble de golpe. Mira, me voy a quedar en el camión. Ay, madre. Es que me da igual. Es un pago una pala de oro, ¿sabes? Me voy a quedar en el camión un buen ratito. ¿Así, Copérnico? Copérnico, no. Copérnico, no, sí. Me da igual. Ay, Dios. Y se cae el imbécil. Vamos. Ay, Dios, qué malardos, tío, de verdad. ¿Qué punto vas? ¿Por qué punto vas, Churche? Por un 2 antes que tú. Ya este es tu último, ¿no? Ese. Sí. Pero, Copérnico, no puedes tener tanta mala leche. Ese. Joder, almeja. ¿O qué onda? Ay, no me va el coche, ¿por qué? ¿Hola? No, Churches, por favor. Hola, Churches, hola. ¿Por qué? Ya lo sé ¿Qué que me está, vas a decir? Ya lo sé que está al otro lado de la meta, ya lo sé, chaval, ya lo sé. Algo trama en eso. Que si hago tramo. Buah. Ya ves si hago tramo. Hola, amigos Churches. ¿Tú en el colegio que eras el recoge bofetadas o cómo va el rollo, tío? No, tío. Era el que iba clase por clase diciendo que la almeja había robado, tío. ¡Ole! Que le quitaba las meriendas todos los días, ¿no? En el cole, por lo que parece, porque. ¡Ole! ¡Qué lo que liaba ahí tú! ¡La que he liado ahí! ¿Cómo vas, Churches? ¿Qué coche llevas? Pues, ¿qué voy a llevar yo? Pues el más básico. Es que no sé por dónde va, Churches. Pero como vaya por el mismo que yo. Dos por debajo tuya. ¿Cuántas vueltas te quedan?
Voy por el punto 21. Mentira, no va por el 21. Sí. Tío, escúchame. Estoy hasta la pista ya, en serio. De... Buah, de este coche, tío. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ah? Ah, que es que sobraba mucho lo de los cárteles que yo estaba ahí. Sobraba. Ratón, que es el Church, es que lo sabía que estaba a punto de llegar, la rata. Lo sabía que estaba a punto de llegar la rata de cloaca, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Dónde está la llegada? What the fuck? Ah, Gorentendo. ¿What? No, Rusito, ¿qué hace? Vale, creo que ya sé lo que hay que hacer. Venga, crack. No, me ha ganado el Chuches por estar troleando, no me lo creo. No. ¡Vamos! ¡No! ¡Me cago en la leche! Lo siento, man. Maldito Chuches, qué suerte que ha tenido, tío. ¡Qué asco, tío! O sea, llevas media hora esperando porque te crees que era por la rampa. Sí. Chavales, la desesperación, amigos. Me ha ganado por hacer el imbécil, la verdad. Simplemente me lo reconozco por imbécil. Por imbécil, la verdad. Lo reconozco, chavales. ¿Quién va tercero? Yo estaba súper callado, digo yo, ¿no se ha dado cuenta de que está ahí? Me cayó tres veces intentando llegar. Pero bueno, igualmente la clasificatoria vas muy mal, Churche, así que... ¿Tú crees que voy mal en eso? Voy ganando igualmente, sí. Yo creo que va fatal, de hecho. De hecho, creo que tú vas primero, pero yo voy segundo a dos puntos. No, mentira. ¿Quieres verlo? Quiero verlo. Matemáticamente soy muy bueno, lo sabes. Pero no vas ganando. No, ganando no, voy segundo a dos puntos. Ya te digo yo que no. ¿No? ¿Qué te apuestas? Que no vas ganando por dos puntos. No, ganando no, perdiendo por dos puntos. ¿Perdiendo por dos puntos? No. Ya te digo yo que no. De hecho, tú tendrás 36. Y yo... Ahora lo veremos. Bueno, es que no sé si lo veremos porque el Ruperto va bastante lento. ¿Y Cuen va cuarto? Yo... Buah, el Ken Flow ni te digo ya, ¿sabes? El Ken Flow. El Ken Flow ni te digo cómo da. Son más malardos estos, tío. Se me pasa por estar esperando. Vale, a Ruperto solo le quedan dos, ¿eh? ¿Ya, Ruperto? Nexus tiene 39 puntos, Churso. ¿Ves, Tom? 39 tengo yo. ¿No me carga a mí o soy yo? ¿No te carga el qué? Se me ha quedado negro la pantalla cuando he ganado. No jodas. Sí. ¿Y eso? Me habéis echado. Que no te... ¡Ay, Churches, de verdad! Eso me ha echado. ¿Qué te voy a echar? ¿Qué dices, tío? No te tengo miedo. Se me ha quedado negro. Te ha quedado negro porque eres malardo y como el juego ha detectado que has ganado falsamente, ha dicho, lo vamos a echar. No, güey. Hombre, claro. Nada, pero ya habéis visto que he ganado yo, en verdad. ¿Qué haces, Ruperto? Nah. Esta vez no voy adelante tuyo, Kenflow, ¿eh? Pero bueno. No, ¿qué? Chavales, ir acabando la partidita ya. No fue queriendo, dice. Tira, Ruperto. Ahí, buenarda. Vas bien, tira, sigue recto. Vas, llegas. Llegas, perfecto. Aquí tío, siendo el quads de Ruperto. Qué grande. Para que llegues rápido. Es el último que te queda ya este, ¿eh? Voy a hacer una cosita antes. ¿Y el Kenflow? A ver cómo va el Kenflow. Kenflow va al cuarto, se supone. Joder. Sí. ¡No! Chavales, en verdad le he querido dar un poquito de ventaja al Churches, en realidad. He dicho, es mi amigo el Churches, no quiero que... Sí. No quiero que se sienta mal. Vamos a dejar de quedar primero esta partida. Aunque le lleve una vez. Ahora... ¿Eh? Nada, voy a pechear, ¿eh? Para que. Le he dicho para que haya un poquito de ventaja. Para que tenga un poquito de ventaja y no se raye, ¿sabes?
Voy a dejarle un poquito así de ventajita, tal. Qué malo que es el Kenflu calculando las distancias, tío. ¿Por qué? La calculé perfecta. No tanto, ¿eh? Mira, aquí te vas a chocar. Sí, la pasé justo estando al cero. Sí, a ver. ¡Uy! ¡Dios! ¡Qué putra! ¿El Kenflu ha tenido? ¡Madre mía, qué putra! Porque me choqué con Laxus ahí, fue. ¿Qué? ¿Te has chocado contra la pantalla, idiota? Con Laxus, me choqué con Laxus. Rata de cloaca, tío. Venga, Rusito, no puede ser. ¿Qué haces, Kenflu? No puede ser. Estaba moviendo hacia otro lado. Tu cadáver me tiró, Rusito. No puede ser. Si tenemos que esperar a que Kenflu llegue. ¿Es el cuarto? El Kenflu es el cuarto. Kenflu, ¿no ves que no vas a pasar? Que sí. Ah, que yo lo veo diferente, se ve. Tomás, lia una, tío. Me acabas de liar una, tío. ¿Por qué dices miércoles, Ruperto, en vez de mierda? ¿Qué pasa? ¿Eres el padre Damián, eres o qué pasa? ¿Nos vamos a hacer unos Ave Marías o qué pasa, Ruperto? ¿Eh? ¿Qué vas a dar una misa ahora o qué? Tío, me cago en... ¿Por qué te ríes? Siempre está en el medio, cabrón. No está haciendo nada, ¿no? ¿Cómo que no estoy haciendo nada? Estoy jugando. ¿Estoy jugando? Estoy frustrando de una manera, tío, con esta carrerita, macho. Almeja, que no. Escúchame, Almeja. Que... Escúchame, Almeja. Vas a quedar en NF, vamos, al 100%. No, o sea, pero al 100%, quédate quieto y deja de tocar los huevos a la gente, ya está. Claro. Quédate quieto, quédate en el spawn, papá. Quédate en el spawn y ya está, y deja de tocar los huevos a la gente. Y así acabamos antes, ¿sabes? Acaban de decir que te quedes en el spawn, que deja de tocar los huevos y viene y me toca Espero los huevos. Espero que cuando termine la partida a mí me cargue. Ah, que estás en negro todavía. Todavía estoy en negro y cargando. Buah, chaval. Vengan, Kenflu, termina. Leche. ¿Cómo pasó ahí, Nexu? ¿Eh? Está abajo, está abajo el punto. Debajo de la carretera, debajo de la carretera. Mira, Almeja, tú ahí quieto. O sea, me ha hecho casi todo, ¿eh? Almeja, ojo. Me duele el brazo ya, tío. Me duele el brazo. ¿Cómo que abajo? De hacer fuerza. Ah, vale, vale. No. Ahora os cuento. Kenflu, te lo juro, tío. ¿Cómo eres tan malo, Kenflu? Viene con mucha velocidad. Si calculo bien los timers. Hostia, los timers, sí. ¿Venía esta carrera? Fatal, tío. Esta carrera, una mierda de carrera, tío. Ya ves, tío. La más fea de mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí. Haciendo porque no hacemos una carrera tan mala, tío. Estos saltos, tío, que te traban tanto, son horribles, ¿eh? ¿Pero eres bobo o qué? Pero venía del aire, bro, ¿no? Pero ir cada uno por vuestro carril. ¿Qué pasa, Kenflu? ¿Eres de Inglaterra o qué? ¿Conduce por la derecha? Ya, viene por la izquierda el bobo. ¿En Costa Rica por dónde vas con el caballo? ¿Por la derecha o por la izquierda? Por donde se nos antoje. Ahora entiendo muchas cosas, la verdad. Solo hay un carril, ¿no? Claro. A ver, Rupert, ¿quién está intentando subir por ahí? Rusito. ¿Qué haces subiendo por ahí, Rusito? Está aburrido. Estoy en la parte final, bro. Estoy intentando terminar. A ver, Rusito. Ya que ves. Este chaval, tío. Espero que pase Kenflu, bro, porque si no le voy a molestar. No, lo del Atlas, mucha gente me está preguntando por aquí por el chat si subiremos más Atlas. Lo del Atlas hicimos una votación y la mayoría de gente votó que no. Entonces, no creo. A ver, sinceramente, si juego al Atlas igual lo jugaría una semanita para ver qué tal y ya está. Porque lo tengo un poco rayado el Atlas. La última vez no tuve muy buena experiencia con el Atlas, la verdad, la última vez. Pero bueno, es un juego que está guay, lo que pasa es que, no sé, tío, está complicado, tío. Porque todo tiene como muchas... Todo tiene como muchas cosas, ¿sabes? Por ejemplo, para conseguir la madera, todo... Es como que tienes que ser una tribu entera para poder hacer un barco. O sea, me mola que sea todo más como más independiente, ¿sabes? Pero bueno, sin más. Igual algún día lo jugamos, igual algún día. Hacemos una votación así guay. Y igual algún día sí lo jugamos de risas. Fue medio sin querer, pero aún así... No me lo merezco. Te lo mereces, sí. No. ¿Quién lleva a full NFs?
Yo no. ¿Cómo fue? A la almejit. Porque igual tendría que salirse la almeja, ¿eh? Porque aquí en Flu no sé cuánto va a tardar en... No, sí, salgo yo otra vez porque se ha dado. ¿Todavía no me he terminado? Mucho. ¿Eh? Todavía no me he terminado, a ver si cuando termine... No, pero salir y para volver a entrar luego, almeja, ¿eh? Por punto, pues salimos cualquiera, bro. Si no, para que, más que nada para que acabe la, sí, la partida, para que empiece lo del NF ya, ¿sabes lo que te quiero decir? No por otra cosa, ¿eh? Solo para que acabe ya esta partida que me tiene ya hasta la pinta. Hasta la pinga. Bueno, esta carrera es un martirio total, te lo juro. Qué asco de carrera, tío. O sea, desde un principio debimos haber borrado esta carrera. Ya, lo que pasa es que no probamos las carreras. A pesar de lo que él se piensa, las carreras no las probamos antes, básicamente. Y por eso... No las probáis, pero me habéis hackeado el juego. ¿Que no te quedamos a hackear? Chuste, eres tonto. Se te ha puesto en negro la pantalla porque eres malardo, tío. Ya está, bro. O sea, te gano épicamente... ¿Y pasa esto? Bueno, no, yo tengo 35 puntos. Que en Flu va, acaba ya la carrera. ¡Vamos! ¡Me ha cargado! No, porque... Ah, el sustituto se ha ido y lo ha cargado, tú. Me salí yo. Gracias, Mijael, por esas mil estrellitas, amigo. Muchísimas gracias, como siempre, compañero. Un besazo súper fuerte. Y que disfrutes un montonazo del directo, hermano. Ahora cuenta el NF. Ahora sí. Meteros en el online rápido y así os invito. Es que el Kenflu, tío, va muy atrás el Kenflu, míralo. O sea, le quedan como 19 coches, ¿sabes? Al Kenflow. Con este camión ya me quedan dos. Ya, el problema es que quedan 10 segundos para que acabe la carrera, así que... Nexus. ¿Qué? Yo ahora os cuento, ¿vale? Que a mí me duele mucho el brazo todavía, así que no... ¿Qué te pasa, niño? Ahora, ¿os lo cuento ya? ¿Lo que me pasó? Sí, sí. Pues que... Nada, pues hubo un pequeño problema aquí debajo de mi casa. Y bajé para ver qué pasaba. Echaba muchos gritos. Y resulta, bueno, pues estaba mi hermano ahí con unos chavales y tal. Bueno, estaba el perro y tal de mi hermano. Entonces, me lo dio para guardar al perro, porque sabemos cómo es el perro. Lo guardé en el portal. Y me quedé con el portal en el perro. O sea, con el perro en el portal solo. Se puso nervioso. No me digáis por qué. Me agarró la pierna, me agarró el brazo. Bueno, me... Que le mordió. Le mordió el perro, básicamente. Me reventó el brazo entero, la pierna, etc. Entonces, bueno, pues hablando con curas y con todo el rollo. Entonces, pues bueno. Llevo todo el día jugando y me duele el brazo mogollón. Entonces, si me permitís descansar el brazo... Tranquilo, bro. Tranquilo. Descansa. No te... Pero vayas, eso pasó, bro. Sí. Pasó una aventura. Vayas, si te duele el brazo, lo que sea, lo primero es lo primero. La salud, ¿sabes? Así que tú tranqui, bro. No te preocupes, ¿vale? Pero si lo quería contar, a ver, también cuando estaba yo más tranquilo también, porque para mí fue un episodio bastante trágico, pero bueno, ya estoy bien. No os preocupéis. Así que eso, que chicos. Lleva un par de días con el brazo y un poquito así tal, porque le mordió el perro y tal. Y bueno. Pero bueno, está bien, no os preocupéis por él, ¿eh? Está perfecto. Que soy duro. Cuídate. Os he invitado. ¿Quién ha entrado? ¿Bambini es tu prati? ¿Tú quién es este? No, o sea, se habrá unido sin querer, no sé. Venga, chavales. ¿Rosito, tú vienes? Sí, sí. Te he invitado, creo, ¿no? Sí, estoy entrando. ¿Vota para echar? No puedo echarlo. Tenemos que echarlo ahora cuando empecemos la partida, lo echamos y ya está. ¿Por qué suena la peña, tío? What the fuck? ¿Cómo se están uniendo, tío? Claro, es que está abierta, creo, ¿eh? Porque está de Rockstar o algo. Ah, claro, esta es de Rockstar, claro, por eso suena la gente. Claro, se unen porque es de Rockstar esta partida, es verdad. Pues no se puede echar, tío. No, ahora mismo no. A ver. Opciones. No. No se puede echar ahora. Hay que esperar a ver información de participantes. A ver. No, es que ni siquiera puedo ver la información de los participantes. Estos de aquí que se han unido. What the fuck? Let's go, pone el tío, ¿sabes? Son guiris, ¿no? Exit, please. Oh, let's go. To Octopus Lego. ¿Qué? Let's go to Octopus. Let's go. Okay, I exit, bye. ¿Qué va? ¿Que no se va a ir? ¿Por qué pones el Rosito? Ok. Pone que el Rosito, ¿sabes? Para sentirse integrado. Si no te vas, te cago a trompadas. Rosito, pon orden. Es que hay uno que se está uniendo, Fanorazieto.
Habla como te magnas. Habla como te magnas, cabrón. What the fuck? ¿Sabe? Uy, va. ¿Esto qué es, tío? ¿Qué hablas? Ah, se ha pirado ya, se ha pirado ya. Se tiene que ir al Bambini, Stuprati este y ya está. Porque el otro está como uniéndose, pero no se une, ¿sabes? El imbécil. La madre que lo trajo. Vale, porque esta se ha unido gente porque es una partida de Rockstar. Patearlo. Pero si el que tienes que ir eres tú. Si el que te tienes que ir eres tú. Bambini te llama tu madre. Creo, escúchame, creo que está traduciendo porque lo de patearlo es como que tradució kicking. Ya. ¿Lo estás haciendo con el Google Translate, puede ser? Sí, creo que sí. ¿Por qué decís esto? Pero por... sí. ¡Hola! ¿What the fuck? ¿Por qué lo ponéis con todos los acentos? Nah, el fanoradieto este está uniéndose, no podemos... Joder, qué rabia, tío. A mí me sale cargando, ¿eh? ¿El qué? La partida. Ya, pero está el fanoradieto este uniéndose a la partida. Y hasta que no se acabe de unir, no le va a dejar entrar. Se claro. Está uniendo con medio mega de velocidad de internet. Claro. Pues parece. Aguanta Italia la pizza. ¿Y qué pasó? Qué imbécil. Sí. Oh, salió, esto me suena de algo. Sí, también. Del amigo de Churches me suena. Del amigo Jaker. No, no puede ser. Sí. Oh, no. No reggae. ¿Pero qué os sale? A mí la pantalla es negro y me pone esperando a iniciar. A mí una cinemática me está saliendo, ¿eh? A mí un espejo, veo todo negro. Joder, el maldito Churches, tío, no te invitamos más, tío. Tío, qué asco, macho, ¿por qué no se va a...? Tío, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esto? A pincharse la verga, tío. A mí me ha salado. Debería. Este chaval no tiene amigos que le hagan una buena... como nosotros. No, claro, este... no tiene un buen grupo de amigos. No tiene un Ken Flowers. No, está, me ha puesto la... Es que siempre que el Churches viene... Está pesado el tío este, ¿eh, macho? ¿Contigo, Churches? Tiene un hacker que lo persigue el Churches. Sí. Estoy jugando en la categoría de Hello Kitty, tío. ¿En serio? Pero es que te ha pillado cariño ya, ¿eh? Eso. ¡Hala, mira! ¿Dónde estoy? ¿What the fuck? ¿Dónde estoy? ¿Estás aquí conmigo, no, Rusito? A mí me están disparando. Yo estoy en el aeropuerto. ¿Y yo dónde cojones estoy, tío? Ah, ¿qué? ¿Qué puedo...? ¿What? Ah, vale, ahora se me ha puesto la movida esta. ¡Ay, qué pesado! El tío más pesado del planeta. Churches, ¿pero por qué te tiene tanto cariño? A ver, ¿por qué te tiene tanto cariño? Pues yo sé, la verdad es que yo entiendo de que sea fácil de creer, ¿no? Pero tanto como para estar todo el día ahí acosándome. Es, tío, que, ¿cómo te tiene tanto...? ¿Cómo es posible que te tenga tanto cariño, tío? No lo entiendo, de verdad. ¿Cómo te ama tanto este chaval? Es que es impresionante. Ay. Otra vez con la animación esta de mierda, la madre que lo trajo 20 veces, ah, tío. Tú, saliros, que esta animación creo que daña... Algo le hace al PC, pero se me está poniendo el PC todo lento, así que me salí del juego. Vale, tranqui. Yo estoy en Cabo Pelayo, con el Churches. Venga, pela. A ver... Ah, no puedo poner ni lista de partidas ni nada. Ah, vale, ahora. He abandonado el online. Yo he salido de GTA. No ha podido conmigo, he abandonado el online y ya no puede conmigo. Vamos, let's go, amigo. Claro. Hemos podido contra Hacker. No ha podido contra mí, amigos. No ha podido contra este ordenador. No ha podido. Vale, ahora solo tenemos que iniciar otra vez esto y ya está. Saludito, Brian. Yo estoy abriendo el online. Yo también. No he tenido que salir, chavales. Está bien. Yo sí me salía a la verga. ¿No te conviene ir a una nueva sesión y ya está? Sí, ya está, le doy 8. ¿Sin salirte? Sí, sin salir del juego.
Ya está. Chill. A ver, vamos a ver. Lista de partidas. Voy a modificar la lista de partidas y ya está. Yo tenía 42 puntos. Yo 44. Mentira. Yo 40. ¿Tú qué vas a tener 40, Rosito? 40, bro. ¿Qué vas a tener 40, tú, Rosito? Voy a quitar la de camionízate esta porque si no, macho. Arqueanos motocross. Yo tenía 24. Pues agárramelo un rato. Eso, justamente eso quería que. Ahora que venga. Vale. He quitado la otra partida, ¿vale? Mejor. Que incluso puede que ni siquiera haya sido él, ¿eh? Puede que haya sido uno de los pavos que había ahí, ¿eh? Que se han unido así al azar. Que sea hacker simplemente y ya está, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Tranquilamente también. Pero es que en esa se ha unido un montón de gente básicamente porque era una partida de Rockstar. Y al ser una partida de Rockstar, pues literalmente se podía unir quien quisiese. Os he invitado ya. Número de vuelta, vale. Bienvenidos a Motocross de Arqueanos. El ganador se llevará 500.000 de sajonitos. Suerte a todos. Vueltas mínimas 3. Recomendado de 5 a 8. Vale, vamos a dejarlo en 5. Está bien. Eso sí lo voy a poner por la mañana. No, por la tarde lo voy a poner. Para que veamos mejor, ¿vale? Alcanzar y rebufo. El rebufo sí lo voy a poner, pero lo de alcanzar no, ¿vale? Y ya está, nada más, ¿no? Vehículos personalizados restringido, ¿vale? ¿Qué lo quiere alcanzar? ¿De qué se trata? Alcanzar básicamente cuando no eres primero, todos los demás te pueden. O sea, corren más, ¿sabes? Ah, vale. Para alcanzar al primero, básicamente. Church, te invito, ¿eh? Está muteado el Churches. ¿Quién es Pacho Funk? ¿Quién sea este pavo? Es que este, me robaron la cuenta hace tiempo y creo que el pavo este agregó como a 200 millones de personas y ahí están, ¿sabes? Ahora. ¿El chute va a venir o no entonces? No sé, está muteado. Tío, tengo aquí el micro. Que voy a coger una llave Allen y lo voy a arreglar bien porque está que como que se sale. ¿Una llave Allen? Sí. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Cuál es esa llave? Una llave Allen. Ah, Alien. Sí, Alien. ¿Qué viene de Júpiter? No. ¿De dónde? Viene. ¿Sí? De Saturno. A ver. Ah, de Saturno. Pero esta es buenos anillos. Sí, buenos anillos, tío. Pero esta es muy pequeña. Joder, tío. Che, no se me une. Está muy grande. Sí, te estás uniendo. Sí, pero carga infinito. Pues salte y vuélvete a entrar. Este micro como que se sale un poco así, tío. ¿Nexus? ¿Qué? Amigo. ¿Qué? Ni de coña. ¿Ni de coña qué? Salí afuera y adivina lo que... No mames, Nexus, peor todavía. ¿Sí? ¿Está nevando más? No paró de nevar. O sea, ahora está como... No sé, como un pie de nieve, bro. ¿Qué dice? Buah, no voy a subir ni bro, de coña, te lo horrible, digo, ¿eh? Horrible, horrible. No, a la verga. No voy a llegar a subir ahí arriba ni de broma, ¿eh? ¿Te tienes cadenas? No tengo cadenas. No tengo ni cadenas ni neumáticos de nieve, tío. O sea, ni neumáticos de invierno. Vaya. Una pregunta, ¿esta nevada tú la ves? O sea, tú que tienes tiempo aquí viviendo, ¿la ves como que se prevenía? ¿Se preveía? Hombre, tanto no. Tanto no. Adelantado, ¿no? Es que no es normal que nieve tanto tan pronto ya. No es normal. ¿Ya ves? Tanto tan pronto no es normal. O sea, normalmente en estas épocas sí que ha nevado algo. Algún día se ve un poquito el suelo así con un poquito de nieve y tal, pero tanto no, tío. Nunca ha nevado tanto, tío, estos días. De hecho, tengo fotos, porque a veces el móvil te recomienda fotos como de hace un año o así, y sí que tengo fotos rollo en la montaña ahí, en la nieve, tal, no sé qué, ¿sabes? Pero es bestia, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh? Y no tiene pinta de que vaya para tal cielo naranja. Naranja está el cielo. Sí. Nah, eso por la luz de la calle. Claro, ya lo sé, hombre. Se lo digo para reírme del Laxus un poco, hombre. El cielo cuando es naranja no es porque vaya... ¿No? Mira, voy a mirar fotos del 2020. A ver si estaba nevado hasta... 2021. Joder, sí que ha sido largo el 2021. Me cago en la leche, tío. Mira, para... ¿Qué estamos? Mira, para febrero sí que estaba todo bastante nevado, ¿eh? Hombre, febrero, enero y diciembre, normal. Claro, febrero... Claro, es que esto es febrero ya. Esto ya es el siguiente año, principios de año. A ver... 9 de enero.
Estoy mirando fotos. Mira, el 2 de enero tengo una foto tuya, Laxus, en la nieve. Del año pasado. Ah, sí, cierto, el año pasado. Sí, tengo una foto tuya en la nieve, el 2 de enero, justo además. Recogiendo nieve. Recogiendo nieve en la terraza, literal, ¿eh? En chancletas, ¿no? Y en pantalón sí, corto. Sí, literal. Ah, me acuerdo de esa foto. Felicita, Luis. A ver. ¿Qué? Ahora. A ver. Claro, sí, a ver. Estoy mirando fotos así de octubre y tal. Abril. Nah. No hay fotos con tanta nieve, ¿eh? Estos meses. O al menos que, no, que yo vea. Tiene que ser 2020 en noviembre. O sea, olvídate, olvídate. No, no, es que está nevando mucho ahora mismo. Y sigue nevando, no va a parar. Qué heavy, tío, ¿eh? Qué rico. No, pues no tengo, no tengo, no tengo. Laxus, ¿sale a hacer un angelito de nieve? No, eso cuando tengo usted. Te he invitado, Rupe. ¿El chuchu va a venir o qué? No, no. Me parece que no, porque está con otra cosa. Vale, pues te invito a Roberto y ya está. Va, va. Yo te he invitado, ¿eh? Estoy entrando en online. Ah, vale, vale. A ver. No, mierda. He invitado al Pancho Funk este, que no sé quién cojones es, tío, y se está uniendo el imbécil. Me cago en la leche. ¿Quién es este, tío? Vamos a preguntarle. ¿Quién eres, Pancho? ¿Quién eres, Pancho? Te invito, Ruperto. Es amigo tuyo, seguro, ¿no? Que no, que esto lo agregó un hacker que se me metió en la cuenta, bro. Nexus lo hackers. Nexus lo hackers. La cuenta Pancho. La cuenta la de GTA, la de Fortnite. ¿Quién? No, espérate. Pancho, ¿quién cojones eres? ¿De dónde vergas sales? No, es que este es el hacker que lo agregó ahí, yo creo. Sí, yo era este es el hacker. ¿El que lo que hace preguntas? Traduciendo. ¿Va a hablar o no va a hablar el imbécil este? Unga, unga. No, es español, sí es español, ¿eh? Porque la tribu se llama jugadores no sé qué. Sí, Legal Latinoamérica. Nada, hostia. Norla, muchísimas gracias por esas 4.400 estrellazas, cabronazo. Muchísimas gracias, de verdad. Besazo súper fuerte, bro. Y que disfrutes muchísimo del directito, amigo. Muchísimas gracias, pedazo de donación, compañero. ¿Y qué pasó con estas pedazos de donaciones que hay? Muchísimas gracias, Norla. Un besazo súper fuerte, amigo. Disfruto muchísimo del directo. Y gracias por el pedazo de apoyo. Bueno, lo voy a echar porque no sé quién cojones es. No, si hubiese contestado, lo hubiese dejado entrar. Pero como no sé quién diablos es... Ahí se fue. No, lo he echado yo. Ah. Joder, Ruperto. Que ahora puedo echar a la gente, yo. Ah, bueno. Claro, o sea, solo al principio de las partidas puedo echar. Vale. Vale, amigos. ¡Listos, compañeros! Dadle todos a listo. Quien gane esta partida se lleva 500.000 de sajonitos, ¿eh? Uf, avisados estáis, yo ¿eh? Yo los necesito, ¿eh, bro? ¿Quién... mucho esto. Yo los necesito también, ¿eh, chavales? Así que... hombre, que gane si mejor. 5.000, si con 5.000 sajonitos se puede participar, con 5 millones... 5 millones compras una pierna del sajón, ¿sabes? Con 5 la millones. Mitad del canal de sajón, o sea, literal. Vaya, yo no me cogí una moto. No, oh, qué imbécil que soy. Yo voy con una de correos. ¡Vamos, compañeros! ¡Oh, qué guay! Tiene dobles caminos, me gusta, me gusta. Lo que pasa es que yo soy imbécil y me he cogido una moto de carretera, pero bueno. ¿Y yo qué? Yo me he cogido una moto de acera. ¿De acera? Pues... aparta, hippie. Nada, es que va muy mal esta moto por la carretera, bro. Eso me jodiste la carrera, que lo sepas, Me importa una mierda, la verdad. Lo digo por si me sentías intentabas hacerme sentir mal, la verdad es que no me importa. No. Es que tiene muy poca amortiguación esta moto, tío. Se va enseguida de la... joder, el Kenflow bueno, y el ya, a ver, el Kenflow otra vez. Nada, tiene muy poca amortiguación, enseguida no tiene contacto con la carretera, tío. Lo pierden súper rápido. Pues el rusito va flying, ¿El rusito está ganando?
Sí. Oh, hombre, ya te digo yo. Muchas gracias, Nolan, por esos 2000 pedazos de estrellita, brother. A ver, por mandar ese corazón, amigo. Muchas gracias por el apoyo, compañero, de verdad. Se agradece mazo esa pedazo de donación, tío. Aunque en esta galera voy perdiendo de la hostia, porque es que, mira, no pilla contacto en mi moto con el suelo. Pero bueno, al menos esta donación de Nolan me consuela. Gracias, brother. ¡Qué mierda de moto me he pillado para esta carrera, tío! En serio. Es que tiene muy poco recorrido de suspensión, tío. A la mínima que pillo un bache, pierdo el control de la moto, tío. A la mínima que pillo un bache. ¿Pero tú tienes una de carretera también o no? No, no sé. Creo que la mía es montañera, creo. Pero aún así saltan un montón, no sé por qué. Creo que la mía tiene demasiada amortiguación. Claro, sí, claro. Demasiada, ¿no? Que la Sánchez. Sí, la Sánchez es la hostia para esto, tío. La Sánchez es la mejor para esto. La mía corre mucho, pero el problema es que ves, enseguida que hace un botecito, pierde el control rápido, ¿sabes? De la rueda delantera y se queda sin girar, va recta, ¿sabes? Ese es el problema principal. Por eso no puedo pillar tanta velocidad tampoco. ¿Quién se ha metido aquí dentro? ¿What the fuck? ¿Quién Flow? ¿Quién Flow va más lagueado, tío? Yo, mae. No, ¿qué? Vamos, hermanos. ¡Ken Flow! ¡Aparta! ¡Bata de cloaca, estúpida! ¿Qué haces yendo para atrás? ¿Quién estaba yendo hacia atrás? ¿Quién estaba yendo para atrás? Creo que era yo, ¿no? Era yo, ¿no? Sí. Qué imbécil, ya perdí. Ahora sí. No sé cómo quedé yendo para atrás. No lo sé. ¿Ken Flow, cómo diablos te estoy igualando yendo con esta moto de mierda, tío? Qué sé, bro. Qué malo eres conduciendo motos, tío. Si es como un caballo esto, más o menos. ¿No? ¿Quién va de sentido contrario? El Laxu. Era yo. Laxu. Ya, pues sí, imbécil. El Rosito va primero, Rosito. ¿Cómo puede ser que Rosito vaya primero, tío? Y no lo puedo alcanzar. ¿Sabes lo que es? El pulso se llama. El pulso. ¿El pulso? ¿Y qué tendrá que ver el pulso con eso? Después te enseño. ¿Me quieres enseñar el pulso, bro? A conducir motos. No puedo alcanzar. Es que vaya mierda de moto que tengo, tío, te lo juro, ¿eh? Estoy pegándome, imbécil. Guau, bro, es que esto no gira ni para atrás, tío. Es que, uf, me pone nerviosísimo que gire tan poco, bro, en serio. Es como si fuese toda la carretera haciendo como el caballito, ¿sabes? Literalmente. Yo también soy imbécil, ¿por qué me pillé esta moto? Es que al final es culpa mía, al final. Flo, ¿por qué me empujas, imbécil? Venga, eso te pasa por chupapichas. Flo, ¿por qué se te gusta tan mal a Flo, tío? Atención, porque estamos a punto de pillar a Copérnico. Gracias. Copérnico, ¿cómo? ¿Qué coño? ¡Ay, no! ¡Copérnico! ¿Qué moto te has pillado, imbécil? Se ha pillado una moto de estas así que va con maletas a los lados, tío. Claro. Qué tonto, tío, Copérnico. No me he enterado. No me he enterado de qué era la moto, la verdad. No me acuerdo. Pero sí, sí, la inscripción motocross. Ya, pero no me acuerdo de qué coger una motocross. Yo me he pillado esta también porque tampoco me he enterado, sinceramente. Tampoco puedo hablar mucho. Si voy perdiendo por delante de Ken Flow, o sea, imagínate cómo voy, ¿sabes? Hola, yo soy buenísimo, creo. Nexus. Nexus, vas en dirección contraria. O sea, ya lo sé. Me apetece ir en dirección contraria para chocarme con alguien. Porque me he cambiado de carril sin querer y justo me he encontrado a Ruperto por delante. Joder, macho, qué asco. Ken Flow, chocate un poquito, anda, porfa. No, bro, vieras que ahorita no. Ahorita, justo ahorita no me apetece. ¿No? ¿Y dentro de un ratito igual? Tal vez sí, dentro de un ratito a lo mejor sí. Vea, como por ejemplo ahorita. ¿Me apeteció o me echó? Ah, bien hecho, bien hecho, Ken Flow. Míralo, ya lo tengo. Rusito tiene una moto modificada. ¿Rusito, tienes una moto modificada, marrano? No, bro. Sí. Por no, eso tiene la que te daba. No, tiene la que te daba el. Ojo. Pues no lo puedo alcanzar, ¿eh? Yo tampoco puedo. Pero a ver, Lax. Tú vas último, ¿sabes? Creo. No, sí, bueno. Pero lo tengo adelante, tipo que me pasó. Pero te saqué una vuelta, Laxo.
Por eso estoy intentando alcanzarte, pero no puedo. ¿Cómo está bueno Rosito con las motos? A ver si hemos encontrado la... el punto bueno de Rosito, tío. Hemos encontrado a Marc Márquez. Mira mucho MotoGP. Nada, Rosito... Esto no tiene nada que ver con MotoGP, la verdad, ¿eh? No, la verdad es que no. Estos son motos de montaña. Bueno. Rosito primero. Ojo. Inaudito, la verdad. Confiaba más que la Almeja llegase primero que el Rosito, la verdad, ¿eh? A la Almejita. Por eso. ¿Qué mala moto, Copérnico, para qué carrera? ¿No? La pillola. Es que Copérnico va, tío. El Copérnico siempre va en contra. ¡Hola, tú! Mira, yo que voy con una moto de carretera, ¿sabes? ¡Vamos, hombre! Ay, Kenflu, tío, qué rabia, de verdad, de Kenflu, de verdad te lo digo, Encima se le escucha todo la cara, ¡cállate, Kenflu! Que te mete un eco que flipas. Pues que... Joder, Norland, muchísimas gracias, bro. Desde 2014, tío. Uf. Ha llovido ella desde esa época, tío. Muchísimas gracias, 9.000 estrellas, cabrón. ¡Qué loco, tú! Muchísimas gracias, Norland. 9.525 estrellas, bro. ¡Qué loco, tú! Por fin le podemos comprar unos calzoncillos al Laxus. ¿Laxus? ¿Por qué calzoncillos? Ah, no sé. Porque como tienes pocos y eso, pues. Ah, ¿cómo tú sabes que tengo...? Ah... ¡Qué broma, hombre! Muchísimas gracias, Norland, por ese pedazo de donación, amigo. No sé qué decir, la verdad. Cuando me donan estas cantidades tan heavy, tío, la verdad es que me quedo como un poco sin saber qué decir. Pero nada, muchísimas gracias, Norland, de verdad, por ese pedazo de donación. Muchas gracias por seguirme desde 2014, por supuesto, eso es lo más importante de todo. Y nada, tío, me alegro que te mole el contenido, tío, y que te guste el canal, tío. De verdad, muchísimas gracias por ese pedazo de aportación. Y te mando un besazo súper fuerte, tío, allá donde estés y nada, bro. Que disfrutes el directito, tío. Vale, esta carrera dura poquito. ¿Cuántos puntos hiciste, Nexu? ¿Qué? ¿Cuántos puntos hiciste? No lo sé, luego lo miramos. Soy de un pueblo que se llama Meco y me ilusioné, creía que venías XD. Un Meco, que se llama Meco y me ilusioné, creía que venías. Tengo una amiga que se acaba de mudar ahí. Curra en las farmacias Galeno. Si necesitas algún Spedifriend, te paso su número. Ay, Dios. Pues he ido a las farmacias esas a veces, a pillar algo. He ido. Las conozco, sé cuáles son. Vale, ¿esto qué va? ¿Face to face con bicis, tío? No. A ver. Esta carrera se supone que es muy, muy corta. Así que... Amigo... Amigo. 110. ¡Copérnico, eres tonto! ¿Tú qué le pasa a mi bici? ¿Por qué no va? Sí que va. Porque la deshabilitaron, bro. ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto? ¿What the fuck? ¿Qué verga es esto, man? Oye, en camión. ¿Pero esta carrera, tío? ¿Más random? Sí, ¿no? Que estaba como mal hecha ahí, ¿no? Al principio. Sí, no sé. Hombre, Nexus. Kenflow. Kenflow, tengamos la. Tengamos la fiesta. ¡Hombre! ¿Quién era el rosa? El Kenflow, tío, se ha ido a la mierda, pero rápido. ¿Tú te pasa por estar presionando, imbécil? Hostia, ahora hay que girar, ahora hay que volver, no me lo creo, bro. No, güey. Oh, no. Dios, chaval. ¿Qué haces, Copérnico? ¡Eres tonto! Copérnico, ¿por qué te suicidas? Es que Copérnico dice, oye, me voy a matar y así tiro a otro. Es tal cual. Claro. No es tal cual, es imbécil. Tío, qué florido. Ay, no se cayeron las ratas. Mira a Rosito, mira a Rosito. Hasta luego, Rosito. Rosito va de un lado ahí, tío. Aguantando. Venga, amigos.
Pero es que Face to Face es más raro, ¿no, tío? Muy raro, ¿no? ¡Copérnico! Es como súper corto, además, ¿no? ¿Quién iba primero y se ha caído? Yo. ¿Y por qué ibas ¿Qué te ha pasado? Porque con el teclado, cuando giras esto, no gira un poquito, o sea... Gira sí. Muchísimo. Y cuando aprietas la A, es de la full. ¡Ay, Nexu! ¡Eres una rata! ¿Por qué? Sí, hazte el ciego, hazte el... Ah, no voy a llegar nunca. Viene Nexu de frente. ¡Mierda, me he caído, joder! ¡Hombre, imbécil! Ahora voy tercero por culpa de que estoy tan imbécil, joder. Qué bien, voy primerito. Nexu, ¿nos vamos a caer los dos? Depende de ti, Lashus, depende de ti. No, porque yo sé frenar porque no soy tan imbécil como tú. Es que sos imbécil, Copérnico. ¡El susito! ¿Me ha visto y se ha tirado directamente para abajo? No pierdo el tiempo, bro. Chicos de las motos, voy a dejaros pasar por la parte de la izquierda, de mi izquierda. ¿Veis? Os he dejado pasar, ¿eh? No soy como el Laxus. Gracias. Yo también lo voy a pasar. Tío, el Kellenflow va con un lago, se ha empujado y, y se cae, tío. Se ha quedado solo, no te preocupes, Copérnico. Ah, vale. No. Ya se conforma, ¿sabes? Le digo que se ha quedado solo y ya se conforma el tío, ¿sabes? La rata. Ah, vale. Mira, hola, Ruperto. ¡Hala, Ruperto! Se salvó, pero valió verga. Qué sí, flow. Siento hacer esto, pero es que no quería hacerlo. Pero es que tengo que pasar, bro. ¡Hasta la verga! ¡Pero ahí tenía campo! ¿Qué? Copérnico. Todo el mundo sabemos cómo acabar. Ah, oh, mira, muy bien, Copérnico. Bien hecho. Kenflo, déjame pasar. Qué primo. Todos sabemos cómo acaba esto. Kenflo, déjame pasar. ¿Qué haces? ¿Qué salte? Susito. ¡Te estoy dejando pasar, Susito, imbécil! ¿Por qué te tiras? Nexus, ya, déjame pasar. Ya me suicidé una vez, ¿lo viste? ¿Estuviste feliz con ese suicidio? Sí. Ahora déjame pasar. Ese suicidio, tío. Copérnico, ¿qué haces? ¿Eres tonto? Te estoy dejando pasar, imbécil. Uy, no. No, papá, no. Que pone con los dos juntos así, bien. ¿Dónde están esos? ¿Dónde están? ¿Están jugando? ¿Eh? ¿Quién? Mira tu cabeza, mira aquí tu caballero, cabeza. Ruperto, mira aquí, caballero. No, Copérnico. Mira. ¿Quién ha sido? Copérnico, tío. Laxus, ¿por qué me tiras? Porque me quería tirar anteriormente y lo sabes. ¿Pero qué dices? Si te he dejado pasar a todo el mundo, estoy siendo buena persona. Esperen. Bueno, yo tengo memoria y me acuerdo. ¿Qué memoria vas a tener tú, Laxus? Tío, que me deje, que esto es un face to face y te quiero tirarte el tiro y punto. ¿Me entiendes o no? tranquilito, ¿eh? Si no quieres morir. Bueno, no. Sube y ven, dímelo aquí a la cara. Ahora voy a subir y te lo voy a decir. Aunque sea caminando. Si no puedo subir con la nieve, voy a subir caminando y te voy a mandar a la verga. No, bro. Nexus, lamento hacer esto, pero tengo que hacerlo. Hey, Rusito, venía a dormir. Copérnico, ¿por qué haces eso, bro? ¿Qué haces eso? Porque es un face to face. Tira todo. Vale, ¿y por qué al Nexus no lo tiraste? Kenflow, vamos a ver, Kenflow, vamos a ver, ¿cómo te lo digo? ¿Tú eres imbécil o qué te pasa, idiota? Adiós, Nexu. ¡Incimancha! Ruperto, dale lo mismo. Ruperto. Tíralo. No pretendas mandarle a los demás jugadores. Ahora le tiro yo. Ya está. No lo puede tener. Tíralo, Ruperto, a todos. Tira el Laxus, que se ha reído de mí, Copérnico. ¿Pero por qué eso? ¿Por qué por eso? Por listillo. Eso, por listillo. Ah, toma, eso, venga, toma. Por listillo. Oye, y esa preferencia. No, eso no, esa ni es. No, preferencia. Joder, ¿what the fuck? ¿Qué ha pasado? ¿Qué flow? Sí, Copérnico. No sí. Sé, hacker. No. Ahora voy cuarto por tu culpa. Vaya, yo qué quinto. Lástima, Laxus, qué lástima, ¿eh? Uy, qué bien. Me ha tocado un tanque. Rusito, bro, déjame, bro. Te dejé pasar, Rusito. Mira, Kenflo, me caes bien. Y cuando me caes bien, te voy a dejar pasar. Me caes muy bien, Kenflo, así que no puedo. ¿Qué dice el otro indio? Mierda. Copérnico, chao. Tira a todo el mundo, ya sabes lo que tienes que hacer. Chao, no. Que no pasamos. Cope. No pasamos. Nah, es tú.
¿Qué? No. Yo no controlo a la bestia. Aunque creáis que yo la controlo, yo no la controlo, tío. Es como cuando sueltas al Bigfoot, tío. No, no lo controla que lo haya capturado. Como el simio este. ¿Qué sucio quieres, Copérnico? No. Es una asquerosidad lo que me hizo, man. No, Copérnico, bro, escúchame. ¿Qué haces, bro? Copérnico. Copérnico. Ah, bueno, vale, vale. Joder, macho, la madre que lo parió, tío. ¡Soy una bestia que no se puede controlar! Sí, Lasso, date la vuelta. Que como si no te hubiera visto. ¡Rusito! ¿Qué cojones? Le montó un tanque, bro. No sé lo que vi ahí, pero estaba debajo de un tanque. Copérnico, por favor, tío. Buah, pues ahora Copérnico tiene la mierda de coche este. Se va a cagar ahora. Ah, sí. Oh, no. ¿Qué flow? Cállate ya, que se te escucha todo muy lagueado, macho. De verdad te lo digo, ¿qué flow? No me lo creo, tío. Nah, el Ruperto. Ruperto te ha dejado no pasar antes. Nadie, no tiró. Recuerda, ¿no? ¡Ruperto! Bueno, bien hecho, Roberto. Bien hecho. Bien hecho. Elena, no sé, tío. Yo no sé dónde le ves la gracia. Rusito, Rusito. Cálmate, Rusito. Rusito, cálmate, que yo no te he hecho nada. ¡Rusito, no! ¡Que te has dado 2 horas en pasar, joder, Rusito! Rusito, no. Esto es cascarón de huevo, Rusito. Esto es cascarón de huevo este coche. Sí, que cascarón de huevo estaba. Allá. No, Rusito. Que cascarón de huevo. No mames, Rusito. No, eso no, cabrón. Rusito. Vaya. ¿Quién se va a cagar ahora? ¿Eh? Joder, macho. ¿Eh? Y no tira el Kenflo, no tira a nosotros dos y al Kenflo no eres. No, es que ahora van a venir con los coches pincho ahora, ¿sabes? Ya. Mira para atrás, Laxus. Que te den a ti. No puede ser. Por favor. No. Rusito, ya. ¿Qué flow? Piensa en mi nombre. ¿Qué flow? No, tío. No puedes acabar, ¿no? Es que no voy a tener compasión con ninguno. ¡Ey! Ya estaba por suelo el Ken Flow. Ah, se cayó Ken Flow. Se tiró el Rusito, Ken Flow. Qué rata que es el Rusito ese. No, Ken Flow. Estaba saltando, tío. Para Ken Flow. Dilo, ahí está, bien hecho. ¡No se ha caído, no se ha caído! ¡No, qué suerte! Ah, sí, se ha caído. ¿Cómo, Laxus, qué dices? ¿Que Kenflow? Que no, hombre, no digas cosas tan malas de nuestro amigo Kenflow. Si es uno de nuestros mejores amigos. No es tan bobo como para dejarse llevar de esta estupidez. No es tan bobo para eso, ¿ves? ¿Ves? Ahí está. Al F4. Al F4, le va a dar al F4, ya verás. Te lo juro, bro, tío. Para Kenflow. O sea, al Lawson no lo tiras, pero a mí sí, ¿no? Kenflow, tío. ¿Qué tío que es desagradable? Lindo este, tío. Qué asco de partida, bro, tío. ¿Quién es este que viene ahí? ¿Quién es este que viene aquí? ¿Hola? Qué asco de partida, loco. Sí, date la vuelta y actúa normal. Qué asco de partida, tío. Mira Kenflow en la bicicleta. Esto salta, Kenflow, salta. No, Rusito. Para. No, Naxu, ¿qué haces, tío? ¿Qué? ¿Para qué? Si me tiraste antes, ¿no te acuerdas o qué? Qué llorón que sos, tío. Pregoroso. Ojalá te caiga toda la nieve en la cabeza y te congeles. Vamos, Nexus AD, equipo. ¿Qué haces, imbécil? Equipo. No, Rusito, no. Tan Dios, pedazo de manco no. Eres que no puedes pasar con ese coche. La madre que te parió, Rusito. Es el King Flow que viene en el tanque ese, no sé qué. Ay, qué malo, ¿qué es que no pasa con el maldito camión ese de mierda? ¿Quién va en bicicleta acá? El King Flow. King Flow. Tío, Kenflow, ¿tú eres estúpido? ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Nexus? ¿Tú eres bobo o qué? ¿Ah? Laxus, vengo de unos momentos, la verdad, que todo el mundo me está tirando y me está mandando a la verga. Así que comedme la pizza todos juntos, ¿vale? ¿What? Sí. Ah, ya llegaron, listo, ya ganaron. ¿What? Ah, pasó. Rusito, me va a tocar un camión ahora. Si no quieres que te tire 40 veces, déjame pasar. ¿A quién le toca un camión? A mí me toca un camión ahora.
Uy. Uy, Rosito. Te has salvado. Daxus, que no vas a pasar pesado. ¿Tú crees que no? Hombre, Rosito, my friends. ¡Mierda! Y que piensa que va a pasar, decía. Perdí, rata. Mira, ¿ves esto? ¿Ves eso, Nexus? Sí, lo ves, lo ves. Venga, cómetela tú, imbécil. Imbécil. No te pillaré ya. Templo, que no hables, que se te escucha fatal, macho. Templo, que se escucha muy lagado. No hable, cabrón. Que Luma te ha sentado rara, tío, me parece. Qué rabia, bro, tío. Encima, NF, tío. Por culpa de esos imbéciles, tío. No. NF, por culpa de esos imbéciles, tío, macho. Dejo de jugar y obtienes mi puesto, Nexus. No puede ser. ¿No deja cállate la boca? Cállate la boca. Yo quiero. Joder. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Me han hecho un focus, chaval. Me han hecho un focus. Que no es ni medio normal. Y luego los demás dejándolos pasar, ¿sabes? O sea, ¿sois unas ratas? Yo dejé pasar a todos. A mí me hacen lo mismo. No te sientas esto mal. Arruina tu estadística, ¿eh? Un NF. Por culpa vuestra, amiguito, no por otra cosa. El de los videos, apunta. Apunta, apunta. Esta no la apuntes porque no se ha valido, porque han literalmente todos contra mí. Todos contra mí. Así que esta no la apuntes, esta. El de los puntitos, esta no la apuntes. Esta no vale. Ha sido trampa totalmente. Yo no te tiré ni una sola vez. Y Alex, esta carrera edita. No, esta carrera no la edites tampoco. Tío, bro, sois unos tramposos de mierda, tío, te lo juro. Esto es un vídeo especial, un vídeo especial. En verdad, esta carrera la hubiese ganado yo. Si no hubiéramos jugado ninguno. No, si no hubiese estado tirándome todo el maldito rato, asquerosos. No se vale tirar tanto. ¿Esto qué es? Va con el buggy, esta carrera es con el buggy, creo, ¿eh? No. Ah, no. Es que ponernos. No. Ah, puede que sí que sea con el buggy, ¿eh? Puede que sí, ¿eh? Tipo triatlón, creo que. Porque sale. ¡Triatlón! Algo así, ¿no? Four Wise Crossover Race to Contact. ¡Oh! Interesante. Magma cerca. Oye, denle listo. No está difícil, ¿no? Ya yo le di. Es el Kenflow, claro. Que me ha dado mucho el Kenflow. Es que estaba viendo lo de internet, porque me escuchaba mal. Perfecto, a nadie le importa. Claro, el Kenflow. ¿Esto qué es? A ver, es que es algo, son como cuatro vueltas, pero es como un triatlón, ¿no? Creo, por lo que ha dicho Roberto. Sí, ¿no? ¡Vamos, amigos! Ya va la rata de Kenflow, es que ya va, tío. Joder, Copernico. ¡Vete a comer vergas, Kenflow! ¡Que no quiero pegar! ¡Que no quiero pegar, has dicho, cerdo! ¡Si eres, me has pegado! Pero fue sin querer. Ah, vale, si fue sin querer, te lo perdono. Mira, como estoy. Perdona. Estoy seguro que fue sin querer. Ha sido sin querer, sí. Perdona, Rupe, pensé que era directo. Es que encima, ¿sabes? ¡Qué guay esta carrera, ¿no? Los colores. De noche, así, bonita. No me lo creo. Uf. Créetelo, bro. Rusito. Comete una verga, Rusito. Rápido, además. No, 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 no. ¡Qué ratas que sois, te lo juro, eh! ¿Es unos ratones? Roberto es el único que respeto, el único que le puedo respetar. A los demás sois unos traidores todos, los demás. ¿Kenflo, crees que dicho Carlos? Por favor, imbécil. Ya lo has visto, ¿no? Ya lo has visto. Yo te he respetado, Roberto, yo te he respetado. A todo el mundo le chupo a esa esquina porque no sé, mae. Te tiro de hecho, bro, ¿eh? No, yo no le he tirado a Roberto. Sí, sí, sí. No, él sabe perfectamente quién ha sido. Este careverca ya va pegándome. Hombre, a ti sí. Porque tú eres un sin respeto, eso es lo que eres. Es que pierdo de la carrera por Kenflo. Perdón, Rupe, sabes que nunca mi intención es chocarte, amigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guerra! ¡Qué pedazo de ratica! ¡Joder! ¡Un rusito!
Vale, 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 vale. No, es que, tío, es que están todo el rato pidiéndome rebufo a las ratas, tío. No, y el agua me jodió. Ah, no. Todo el rato están con el rebufito. Necesito, vete a tomar viento ya un ratito, máquina. Nah, GG, le dieron a pagar la partida a Churchi. Churchi no está ni jugando, imbécil. Nexus, los del sótano de Discord, te damos fuerza, bíceps, para que ganes esta carrera. Gracias, brother, gracias. Sótano de Discord, guiñando el ojo. Ya no lo alcanzamos más, usted. Yo bien, sí. Bien, pero... vamos. Yo me caí, a mí sí me alcanza. A ver, se puede alcanzar porque hay carrera por en medio. Y por en medio puede ocurrir que choquemos a alguien o alguien nos choque a nosotros. Claro. Entonces, ahí se puede liar. ¡Uy! ¡Dios, Copérnico! Casi. Vale, a Rosito ya le he pasado la mano por la cara, Rosito. ¿Qué pasa, Rosito? Máquina, ¿eh? Nada, me quedo un salto, tío. ¡Ay, pobrecita, eh! Vamos, amigos. ¡No, Laxus! ¡No, no, 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 no! ¡Laxus, no! La madre que te reparió mil veces. Bueno, Laxus, buena. No, ¿quién va segundo? No, el Rusito. Está aquí, sigue aquí el Rusito. Bueno, no le voy a pillar el rebufo, que el Rusito no sabe conducir. Sí. Bueno, el de la moto eso no lo puede alcanzar, Rusito. Pero yo sí lo pillo. Conduce bien, ¿eh, cabrón? Sí, sí. Pero no tanto como yo. Bueno, bueno, bueno. ¡Viene, viene, viene! ¡Pam! Bueno, ¡por bueno, tu bueno, cara! Bueno, ¿has visto? Bueno. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chocate, chocate, chocate, chocate! ¡Uf! ¡Uy! ¡Uy, Rusito! ¿De qué te ha ido, chaval? Sí, 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 sí. ¿De qué le ha ido a Rusito de comerse otro coche ahí en medio? Está guapa esta carrera, ¿eh? Sí, la verdad que sí, ¿eh? Rusito, te estoy viendo. Joder, es que me está pidiendo el rebujo, me cago en la leche y ahora me puede tirar. Con el agua, bro. ¡Oh, bien! Se ha comido el agua, vamos, vamos, vamos. El agua, bro. He pillado ventaja, y he pillado ventaja. No, el agua me... Estaba alcanzando el tiempo y el agua me paró, no más. Qué pena, Laxus. Qué pene. Qué pena, pena en inclusivo. Guau, tío. Qué pena en inclusivo. Ruperto, en serio, bro, en serio, bro. Y ya vas a decir Copérnico, ¿eh? Frenaste, bro. No, ¿qué me frené? Me frenó el agua, bro. Pues siempre me hace lo mismo. Ya ¿quién está ahí? ¡El Kenflow! ¡Adelantado, Rusito, el Kenflow! Hombre. No me lo creo, me he puesto nervioso. Me he puesto nervioso y me he chocado, no me lo creo. ¡Mierda! Me está poniendo nervioso. Bueno, Rusito, lo alcanzamos. Vale, 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 tranquilo, tranquilo. Oye, ¿yo puedo ir al patrón a pasirnos a chocar? No. Kenflow, eres más tonto, te lo juro por Jesucristo, que eres más tonto, Kenflow, tío. Le has dado la victoria a Rusito, tío. Qué buena, Kenflow. Es que le has dado la victoria a Rusito, Kenflow. Te lo juro, bro. Y si, ¿por qué eres tan tonto, Kenflow? Te lo digo en serio, tío. Me hizo lo mismo dos veces. Me hizo lo mismo dos veces. Es que es más tonto, tío, de verdad. Quería apurar al máximo, mae. Salió mal la jugada. Kenflow, chocándote no vas a ganar. Pero no, mi intención era chocar, quería apurar. Pues has apurado la derrota, imbécil. Y me has arrastrado contigo, como si fueses un ancla de un barco. Hay uno que va en sentido contrario, ¿eh? Sí, Copérnico, no vale hacer eso. Copérnico. Pues Copérnico me acaba de joder la partida, literalmente. Es que es imbécil. Vale, ya, imagina, ya voy quinto. Ya voy ¿se quinto, imagina ¿verdad? El coche? Se va, Copérnico, va. Es imbécil. Es que encima solo me jode a mí, ¿sabes? ¿Qué es la puta? Pero, bro, escúchame, quería joder a todos. Pero te ha cogido a ti. Joder. Iba primero y por culpa de estos imbéciles ya voy último. Me ha adelantado hasta el manco del Laxus, tú. Y encima en la última vuelta, tío. Es que qué rabia, de verdad. No, pero Copper. ¿Qué? A ver, que no vale, bro, que voy primero. Pero vamos a ver si pero me. Si voy choco. Primero. Ay, de verdad. ¿Qué pasa? No se puede chocar si me encuentro. Pero el primero no, cabrón, que le arruine la partida. No.
No mames, Copérnico, ¿por qué vas pero para tío, atrás? Me... No, me quiere a que ver, me pasa. Copérnico, deja de respawnear y joder la partida. Que no estoy respawneando y jodiendo la partida. Pero si me lo has hecho a mí ahora hace un momento. No. Sí, se lo acabas de confesar. Es que quería joder a todos, me has dicho. No, pero no he respawneado, solo que iba con el coche rampa y he girado para el otro lado porque sabía que veníais. Yo soy no, soy imbécil. Soy imbécil. ¿El Asus ha caído? No, no iba primero y soy imbécil, mami. Me quedan 3 puntos de control. Bueno. No, 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 Copérnico. No, que voy. Tiago, me paro, ya está. No me lo creo, tío, Copérnico. Que, de verdad, no me lo creo que te hayas puesto en el final de la meta. De verdad, a tocar los huevos a la gente, te lo juro, tío. A ver, no. Copérnico, no, de verdad, tío, mira, te cogía así con el culo y decía. ¡Pop, pop, pop, pop! Te quiso ayudar y te perjudicó. No, no me ayudó. No me quiso ayudar. Escúchame, que no sabía que estaba en la meta, hombre. ¡Qué imbécil que es! Pero vamos a ver si salto la rampa. Hubiese quedado primero de no ser por Copérnico, que lo sepáis. No, escúchame. Hubiese quedado primero, 100%. Escúchame, si salto la rampa y me encuentro con todos, ¿qué hago? Si voy con un camión, ¿qué quieres que haga? ¿Me tiro? Sin camino contrario. No, pero si va por el camino correcto del camión. No, mentira. Sí, mentira. Yo por ahí con el camión no pasé nunca. Pues yo he ido por ahí, me mandaba por ahí. Lo he hecho a posta ahí, ahora. Ah, bueno, puede ser. Claro. El busito lleva el TF4, ¿no? ¿Por qué ha tirado el TF4? No sé, pero... Sí, lo habrá sabe. Venido la mujer y le habrá pegado así. ¡Rosito, pa! ¡A dormir! ¿Rosito? Sí, sí. Habrá venido la mujer y le habrá pegado así. Esto no cuenta como lista ganada porque ha sido lo del hacker, ¿eh? No cuenta como lista ganada esto, ¿eh? Para Ruperto, que lo sepáis. ¿A cuánto? ¿El Tenix? No queda como lista ganada. No queda como lista ganada para Ruperto. Paquete. Pero si sumamos los puntos de esta y la anterior... Gano yo. Gano yo porque te iba ganando de bastante, Ruperto. Enhorabuena, amigo Ruperto. Por no, en serio, tío. Sois unos ratas, tío. No se puede ir así, cabrones. O sea, ¿se va el Churches y cogéis el papel del Churches o qué pasa, bro? El imbécil de Copérnico. Escúchame, mira. Te lo confieso. Vamos a ver. Copérnico, no te perdón. Ruperto, déjame hablar un momento. Es que es un Nexu, ratón, tío. Nexu, un ratón, escúchame. Tío. Lo de la rampa sí lo he hecho a posta. Me he girado porque no sabía que venía. Sí, y lo he dicho, lo he hecho a posta. Porque sé que veníais y para tirar a los tres. Y justo qué te he dado a ti. Pero el del camión iba yo por ese camino y de repente veníais todos por ahí. Qué ratón. Claro, casualmente, ¿no? Me habéis jodido dos partidas. Me habéis jodido dos partidas, ¿eh? Que el rusito me envió un audio. A ver. Yo sabía que fue por eso. A ver. Pon el audio. Copérnico, me cago en tu juego. Te juro que no juego nunca más. Te juego culpa tuya, hermano maldito. El día que te vea, Pablo, más vale que te escondas de mí, porque te voy a cagar a trompada de nada. Era el objetivo de la noche. Lo siento. Me voy contento a la cama. Vale, ponlo otra vez. Pero si, lo vamos a poner otra vez sin reírnos. Así los chavales pueden hacer menos con el de este, ¿vale? Ponlo. Copérnico, me cago en tus muertos, tío. Te juro que no juego nunca más. Te juego culpa tuya, enano maldito. El día que te vea, Pablo, más vale que te escondas de mí, porque te voy a cagar trompada, enano. Qué genio. O sea, no sé. Vale, confirmamos de que no se ha ido porque la mujer le ha dicho que se tenía que ir a dormir. Es que lo último que dijo fue: Copérnico, no puedes hacer eso. Yo iba primero. Y no hablo más. Es verdad. Hostia, tío. Maldito rusito, de verdad, tío. O sea, acaba siempre así, el cabrón. Acaba siempre así. Gracias, Nova, por esa estrellita, brother. Uf, de verdad. Maldito rusito, no puedo, con el rusito. Sois unos tramposos todos y unos tryhards de la hostia, te lo juro por Jesucristo, nuestro Señor, que venga aquí, baje de sus cielos y lo vea ahora mismo. Me tenéis una envidia increíble, te lo juro. Me tenéis mucha envidia. Hostia, este mes, tío, voy F de horas, ¿eh? Bueno, amigos. No, estoy cabreadísimo, nivel 500. Amigos, vamos a dejar el directito de por aquí. Espero que os hayáis pasado bien, que os hayáis divertido. La verdad, final épico, como los de... Final épico, final bastante épico, como los que no lo saben. Siempre un audio de Rosita amenazando a Copérnico de que lo va a matar, siempre viene bien y siempre son las risas. Así que eso es un final épico, se mire por donde se mire. Chicos, mañana se estrena la serie de Minecraft, así que mañana puntualitos en el canal de Nexus World.
Y nos vemos mañana en un nuevo directito. Espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado muy bien. Un besito para todos. Soñad con este rostro bello y angelical, forjado por los dioses. Y nos vemos mañana. ¡Hasta mañana! ¡Adiós!